Las autoridades de salud confirmaron 2 decesos más por COVID-19. En las próximas horas se conocerá además si un médico también falleció por causa del virus. En Zacatecoluca, Departamento de La Paz, la Fiscalía procedió a la exhumación del cadáver de un reo luego que sus familiares denunciaron anomalías en la causa de muerte. A la tensión entre el gobierno y el sector privado se sumó el anuncio del presidente Nayib Bukele de desconocer como presidente de ANEP a Javier Simán. El empresario ya ha reaccionado. En el ámbito internacional, en Brasil, un nuevo estudio revela que el COVID-19 circulaba por el país desde inicios de febrero, mes en que se realizó el multitudinario carnaval de Río de Janeiro. Y Rusia es ya el segundo país más afectado por el nuevo coronavirus, tras contabilizar más de 232.000 casos. Muy buenos días, son ya las 5 de la mañana con 31 minutos, qué bueno que están con nosotros. Gracias por acompañarnos en el inicio de una nueva jornada. Tenemos mucha información que contarles y detallarles en el transcurso de este programa, esta entrega de Hechos AM. Hoy es ya, pues estamos avanzando en la semana, ya 13 de mayo, día miércoles. Tenemos mucha información, Ileana. Así es, buenos días, Manuel, buenos días a los amigos televidentes. Hay mucho que compartir con ustedes. Información de los nuevos casos del COVID-19, también de los accidentes que han ocurrido en las últimas horas, pero muy pendientes porque en cuestión de minutos vamos a ampliarles toda esta información. Mientras tanto, saludamos a Carlos y Lorena. Muy buenos días, Manuel, Ileana, Carlos, amigos televidentes. Qué gusto que nos acompañe. Gracias por madrugar junto a nosotros. Esto es Hechos AM y desde ya les hacemos la invitación para que se mantengan pendientes de estas 3 horas y media de información y noticias en desarrollo. Saludamos también a quienes están pendientes de nuestra transmisión en redes sociales. Recuerda que nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Buenos días, Carlos. Buenos días, Lorena Mejíbar, un saludo para ti, para Ileana, para Manuel Burgos, para el licenciado Manuel Gálvez en la producción y todo el staff número uno que está listo. Buenos días, El Salvador, ya decía Manuel, miércoles 13 de mayo, 103 años ya conmemoran de la aparición de la Virgen de Fátima, los pastorcitos también, así que es un día importante para los que son devotos de la Virgen María, la Virgen de Fátima. Ernesto Cornejo, vamos a enlazar contigo, arrancamos con tu informe, un accidente con el cual se despedían ayer Roxana Boy y Manuel Burgos en la transmisión de Noticiero Hechos. Arrancamos con eso para dar continuidad al hilo informativo. Contanos qué sucedió, Ernesto, buenos días. Así es, Carlos, Lorena, compañeros en los estudios y amigos televidentes. En efecto, el día de ayer se conocía de un accidente de tránsito, esto específicamente en el Boulevard Sur, en el carril que de Poniente conduce a Oriente. Como podemos ver en sus pantallas, esto fue el panorama que se generó en horas de la noche de este pasado martes. Como vemos, pues parte de los estragos que se generaron en este sentido. Hablamos específicamente y es que el conductor de este carro tipo sedán, de acuerdo a hipótesis, manejaba bajo los efectos del alcohol. Sumado a eso, la excesiva velocidad ocasionó este percance vial. En los últimos días hemos observado cómo los accidentes de tránsito en diferentes puntos del país se han incrementado. Lastimosamente, las personas que iban ahí, de acuerdo a investigaciones, era una pareja de esposos. La víctima mortal corresponde al nombre y de acuerdo a las autoridades de Mónica Campos, de 35 años, quien a raíz del impacto y los golpes de consideración que ella llevaba, pues murió cuando era trasladada hasta un centro asistencial. Parte de las personas que se encontraban en la zona y que escucharon pues el impacto salieron inmediatamente de sus viviendas para verificar lo sucedido. Escuchemos lo que ellos han dicho. Yo estaba ahí viendo televisión, pero como el vehículo lo teníamos parcado aquí afuera. Sí, uno no se imagina. Sí, se lo arrasó y como el golpe el carro lo hizo en la casa de aquel lado. Sí, pegó en las casas. Pegó en la casa. Esa es la hipótesis, va. Yo no lo vi, pero sí sentimos el chillido de llantas desde allá y luego el estruendo usted. Y el carro, pues como estaba parqueado, lo que hizo fue, del impacto, lo arrinconó contra el poste. Realmente eso sirvió para que se detuviera, ¿no? Porque quedó una raza con todo eso también. ¿Y usted vio a las personas? Solo vi la señora que vino a caer ahí. ¿Era una señora? No estaba tan señora, se veía joven. Quizás con unos 30 años.
Como ya mirábamos, es parte de lo que sucedió el día de ayer. Al menos dos viviendas y un vehículo que se encontraba parqueado en la zona resultaron pues con daños en su infraestructura. El llamado de atención, compañeros y amigos televidentes, es a la población a mantenerse en casa. De acuerdo a investigaciones, ellos habían salido a comprar al súper. Habían dejado a su hijo en la vivienda, quien es un menor de edad. Lastimosamente, pues, se desconoce cuál es el estado de salud del padre, pero sí mencionaban las autoridades de cuerpos de socorro que llegaron inmediatamente al lugar, que iba en condiciones críticas. Lastimosamente, como ya miramos anteriormente, la persona que también, que es la esposa del conductor, falleció. El llamado es a la población a mantenerse en casa, a estar evitando ingerir bebidas alcohólicas. Estamos en una situación de emergencia, la emergencia del COVID-19. Sumado a eso, también las autoridades mantienen una preocupación, y es que en los últimos días estos percances vehiculares se han incrementado. Es parte de la información que nuestro compañero José Delgado ha recabado en las últimas horas y que se la estamos presentando aquí en Noticiero Hechos. Así es, Ernesto. En total, ¿cuántas personas resultaron lesionadas y qué pasó con el conductor de este vehículo? Así es, Manuel. Una de las personas, iban dos personas adentro del vehículo tipo sedán, eran la pareja de esposos. Una de ellas pues perdió la vida, su acompañante. El conductor, quien, de acuerdo a investigaciones, manejaba bajo los efectos del alcohol, resultó con lesiones de consideración, que fue trasladado de inmediato hasta un centro asistencial. Se desconoce hasta el momento si esta persona aún se mantiene con vida o falleció a raíz de los daños que el mismo percance vial le causó en su cuerpo, ya que llevaba lesiones en sus brazos, piernas, de igual manera en la parte de la cabeza, mencionaban las autoridades. Iba bastante preocupante su estado de salud, mencionaban ellos, por lo que las mismas autoridades hacían el llamado. Afortunadamente, solo estas dos personas pues resultaron con este tipo de lesiones. En la calle no se encontraba nadie, porque los mismos habitantes mencionaban que si la población se encontraba o se encontrara afuera, pues ahí sí hubiera sido aún más grande este percance. Y es que todos, recordarles que se mantienen en un estado de cuarentena, solo los vehículos se encontraban en la zona estacionados, son los que han resultado dañados de igual manera la infraestructura de las dos viviendas. Como vemos ahí, parte de la cochera resultó bastante dañada de una de las viviendas. Otro de los carros pues se llegó a colisionar con uno de los postes a raíz del impacto y de la excesiva velocidad con la cual iba manejando el conductor de este vehículo. Muy bien, Ernesto, gracias por el reporte. Y tenemos esta información que, como decíamos, cerrábamos anoche la entrega de Hechos de Misión Estelar con este dato de este accidente, y mostrábamos también los daños, aunque todavía no se había dimensionado la situación que se había dado ahí, ni que la gravedad de la persona que iba conduciendo este vehículo. Así es, Manuel. Lastimosamente, en los últimos días, en la noche, en la madrugada, ya en horas de la mañana, se están dando este tipo de percances vehiculares. Las autoridades, ante eso, pues incrementarán a estas horas los controles vehiculares. Y es que muchos salvadoreños piensan que las autoridades no están haciendo los controles en diferentes puntos del país, por lo que aprovechan incluso a salir hasta las gasolineras para poderse, en la teoría de ellos, abastecer, pero no, ellos van específicamente a comprar bebidas alcohólicas, han mencionado las autoridades. Una situación bastante preocupante, y es que a muchos, pues lo hemos visto no solo en este caso, sino que también en días anteriores, también la causa ha sido manejar bajo los efectos del alcohol. Bueno, Ernesto, bastante lamentable esta situación. Ya veíamos que este factor, manejar en estado de ebriedad, pues sigue siendo una de las principales causas de los accidentes que se registran en el país. Y aún así, las personas no entienden, Ernesto. Estamos viendo que acá esta irresponsabilidad pues ha dejado saldos fatales. Imagínate perder esa persona, su esposa. Así es, Ileana, preocupante, porque incluso uno de los familiares de las víctimas llegó hasta el lugar y mencionaban que el hijo de esta pareja pues tiene 10 años, decían ellos, y a raíz de esta situación pues lamentablemente ya perdió a su madre y se desconoce cómo se encuentra el estado de salud de él. O sea, hablamos del papá de este menor de edad. Pues son hechos lamentables cuando sin duda alguna la población salvadoreña debe estar en sus viviendas con su familia. Sin duda alguna, la situación del coronavirus en el país mantiene preocupadas a muchas familias, pero
como vemos, pues hay personas imprudentes que están saliendo y están ingiriendo bebidas embriagantes y el resultado es el que usted tiene en sus pantallas. Así que el llamado de atención es a toda la población a mantenerse en casa. Muy bien, ahí tenemos la información. Gracias, Ernesto, por el dato desde nuestra sala de redacción. Así es, Manuel, vamos a estar pendientes de más información de lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional. Pasemos los días. Bien, ahora vamos a revisar los datos que tenemos en cuanto a la actualización de las estadísticas de COVID-19. El presidente de la República hacía la publicación en el transcurso de la noche y ahí tenemos pues el número de pruebas que se han hecho en las últimas horas y el número de casos positivos, 39 para ser exactos, es el resultado de los exámenes, de los más de 1.800 exámenes que se hicieron en el transcurso de las últimas 24 horas y ahí detalla como todos los días dónde, en qué municipios están pues todas estas personas que han sido detectadas enfermas, 6 de San Salvador, 2 de Ilopango, 1 de Aguilares, 1 de Apopa, 1 de Mexicanos, 1 de Ayutuxtepeque, 1 del Paisnal, 1 de San Marcos, 1 de Soyapango, están entre las personas que han sido pues detectadas pues con una infección por COVID-19, 4 de Aguachapán, 1 de Atiquizaya, siempre en la zona occidental, 1 de Guaymango, 1 de Jujutla, 1 de Tacuba, 1 de Turín, Nahuizalco, Sonsonate, 1 de Sonsonate municipio, 1 de San Antonio del Monte, 1 de Santa Catarina Mazahuat, 1 de San Pedro Mazahuat en el departamento de La Paz. Y así va detallando, como todos los días, la información de dónde se han detectado estos casos. Agregan uno de San Rafael Obrajuelo en el departamento de La Paz, uno de Santa María Ostuma, siempre en La Paz, uno de Monte San Juan en Cuscatlán, uno de San Bartolomé Perulapilla, uno de San Ramón, uno de Santa Ana en Santa Ana, uno del Congo, siempre en Santa Ana, uno de Santa Tecla, aquí en La Libertad, uno de Zacacoyo, uno de San Miguel, allá en la zona oriental del país, y así. Ella detalla que fueron 25 por nexos epidemiológicos y 14 por búsquedas. Así es, además el mandatario agrega que salieron 364 personas de las que se encontraban en cuarentena y pues ya fueron enviadas hacia sus hogares. Además, recalca y reitera la información de las dos personas que fallecieron producto también de padecer COVID-19 y agrega de las 25 personas que se han curado de esta enfermedad. Además, es de agregar, Manuel, que con estos 39 casos ya estamos superando los 1,000 que se registran en el país y ya se los vamos a presentar a través de la plataforma que tiene disponible el gobierno y ahí lo tiene usted en pantalla. Son 1,037 casos confirmados de COVID-19 en El Salvador, 643 se encuentran activos, además de las 20 personas que ya fallecieron y las 374 que se han recuperado. Hay que hacer también énfasis en este dato muy importante y es que los casos sospechosos continúan aumentando. Ahora son 702, Manuel, los que registran las autoridades. Exactamente, y esto podría incrementar la cifra global de casos confirmados de COVID-19. El número de fallecidos se mantiene en 20, aunque todavía se está a la espera de los resultados de las pruebas que se han realizado al cadáver de un médico, del doctor Gerson Sarabia, que murió pues ayer, y las autoridades decían que no podían confirmar si se trataba de otro caso de COVID-19. La historia del doctor Sarabia pues ya ha recorrido las redes sociales y se ha conocido pues que deja un niño en la orfandad. Pues decían que su esposa también murió en el año 2017 en un accidente de tránsito. Y bueno, ahí tenemos estos datos, el número de personas curadas de COVID-19, 374. Y así van variando como todos los días los datos respecto a esta enfermedad. 46.831 pruebas son las que se han hecho en el transcurso del 18 de marzo a lo que llevamos de mayo en cuanto a esta pues enfermedad para detectar a personas infectadas. Así que con esos datos amanecemos. Veremos cómo evoluciona la situación y también si se confirma el dato del doctor Sarabia en el transcurso de este día. Así es, Manuel, y también hay que prestarle mucha atención porque hay algo que ha incrementado bastante y es el estado de las personas en estado crítico, porque ahora son 18 y en estado grave son 28. Nunca habíamos estado registrando estas cifras tan altas de las personas que se encuentran en esta condición de salud, así que también vamos a estar pendiente del pronóstico que puedan seguir actualizando las autoridades, porque son muchas personas que están ahorita con una salud bastante comprometida. Exactamente, si revisamos todos los días, habíamos venido con cifras muy bajas de personas en estado grave y hasta ahora pues la situación ha evolucionado. Podría ser también que la cantidad de pacientes ha incrementado de forma considerable y ayer decía el ministro de Salud, Francisco Alaví, que muchas personas
decía, evolucionan de forma muy rápido y lastimosamente, pues, decía, en algunos casos el estado de gravedad aparece y tienen que recibir algún tipo de asistencia más estricta a nivel médico por, digamos, esos cambios tan drásticos que representa esta enfermedad, que como decíamos, es una enfermedad nueva. Hasta ahora los médicos, pues, tienen ya un cuadro de síntomas, pero depende también de la reacción que tenga el organismo de la persona que sufre la infección y de ahí depende pues qué pueda pasar y hacia dónde pueda ir su estado de salud. Así es, así que la mejor recomendación es que usted se quede en casa y evite pues contagiarse de COVID-19. Vamos con más información con Lorena Mengíbar. Exactamente, ya son las 5:46. A esta hora también estamos pendientes de establecer contacto con nuestro compañero Gerardo Borja, que se ha trasladado hasta la zona de la Manuel Enrique Araujo y desde ahí nos da su reporte. Gerardo, buenos días. Muy buenos días, Lorena, muy buenos días, amigos televidentes. Qué gusto que se informe con nosotros. Ya Lorena lo decía, me encuentro sobre la avenida Manuel Enrique Araujo y el final de la calle La Revolución, frente al edificio conocido como CIFCO, donde se está construyendo el nuevo hospital para las personas que serán atendidas por COVID-19. El ministro de Obras Públicas pues aseguró de que este hospital ya lleva un avance de un 55% en este sector, que es donde se está adecuando aires acondicionados y otro tipo de infraestructura, y que se esperaría que por lo menos al mes siguiente, en el mes de junio, ya este ya podría contar con camas para los posibles pacientes de coronavirus. Este tendría una capacidad de aproximadamente para unos 3.000 pacientes y vamos a trasladarnos al otro sector, que es donde se está construyendo también parte del hospital, que este lleva un 27% de avance. Este lleva una inversión de aproximadamente un poco más de 70 millones de dólares. La inversión de este hospital, pues la mayoría se ha ido en equipo médico, no en estructura o infraestructura. Así que aquí vamos a caminar hasta este punto donde se nos permite llegar para poder mostrar la otra parte de donde se está construyendo este hospital, donde serán atendidos los pacientes de coronavirus. Información también es de recordar que los trabajos estuvieron paralizados durante unos días debido a que se detectaron casos positivos entre los empleados, entre las personas que están laborando ahí todos los días para poner a funcionar este centro asistencial. De hecho, las autoridades han dicho que para junio se podría tener la primera parte, que es donde están, donde van a funcionar los pabellones, donde se va a tener pues a también equipo médico y centro de asistencia para pacientes, y luego decían que para julio podría estar concluido la etapa donde todavía están trabajando la zona de lo que fue antes el parqueo de CIFCO, que también podría ser el nuevo, digamos, un anexo a este centro de ferias y convenciones, que se convertiría pues temporalmente en un hospital temporal. Vamos a ver cómo avanza esto, porque definitivamente el número de pacientes va incrementando y dentro de poco se va a requerir más espacios para atender a pacientes, Gerardo. Definitivamente, muy importante la información, Manuel, y es de tomarlo en cuenta. Así que esto, ¿qué quiere decir? Que debemos de seguir nosotros como ciudadanía, pues tomar las medidas necesarias. Hay que recordar de que el Ejecutivo pues está haciendo todo lo humanamente posible por finalizar este hospital, y como ya Manuel lo decía también, y lo decía el ministro de Obras Públicas, en el avance que lleva, por lo menos este sector que les estoy mostrando es donde se lleva el avance que les mencionaba, que se lleva en la adecuación de infraestructura, cielo falso, aire acondicionado, y es en el que se colocarían las camas donde estarían recibiendo a los posibles pacientes de COVID-19. Y el otro lado es que les mostrábamos el avance del edificio anexo de este sector de CIFCO, que es donde se lleva un 27%, y podemos ver cómo los empleados del Ministerio de Obras Públicas están llegando en este momento a las instalaciones bajo las medidas también de desinfección. Hay un túnel de desinfección para todos los empleados que laboran en este sector del Ministerio de Obras Públicas, acá en el parqueo, bueno, donde funcionaba como parqueo de CIFCO. Muy bien, ahí tenemos la información y también ahí tenemos la señal en directo de cómo están trabajando en esta, en este inicio de la jornada, en este miércoles. Así que bueno, Gerardo, gracias por el reporte. Gracias a ustedes. Vamos a continuar con más información, Ilian. Así es, le vamos a comentar que el ministro de Salud informó de 2 nuevos decesos a causa del coronavirus en el país. Además, se conoció que ya van más de 200 personas retenidas por violar la cuarentena especial. Veamos.
El COVID-19 dejó dos muertes más en El Salvador en el martes 12 de mayo. Así lo confirmó el ministro de Salud, Francisco Alaví. Un hombre de 42 años de edad y otro de más de 70 años son las víctimas, quienes pasaron por la unidad de cuidados intensivos y no fue suficiente para su recuperación. En este caso, el primero de los fallecidos es la 19ª persona de 42 años de edad, un paciente masculino, el cual inició un proceso respiratorio agudo, fue necesaria una intervención médica. También tenemos el caso de un paciente masculino, un rango de edad entre 70 y 80 años, un paciente que por su estado de edad ha desarrollado esta complicación. A estas dos muertes se le suma un médico de 34 años de edad, quien falleció en las últimas horas y que, según las autoridades, aún falta confirmar si murió a causa del coronavirus, porque no se tenía registro de una prueba positiva del mismo. Se trataría de la tercera persona en 24 horas. Y también tenemos el caso de un médico, un paciente de 34 años de edad, que ha fallecido, un paciente que desarrolló una complicación súbita, fue manejado por un proceso respiratorio. Lamentamos el fallecimiento de este médico, de este personal de primera línea. Realmente me siento muy triste por esta situación. Estaba atacando en la primera línea de batalla. En el país actualmente hay más de 600 casos activos de personas con COVID-19. Ante esto, el representante de la Organización Mundial de la Salud en El Salvador, Carlos Garzón, valoró que las medidas implementadas deben enfocarse en encontrar un equilibrio entre salud y economía. Es importante y se ha venido trabajando desde la OMS y desde la OPS un mensaje en este sentido. Y es importante para los países buscar el equilibrio entre salud y economía sin poner en riesgo la salud de las personas. Y quería hacer énfasis en ese sentido. Hasta la fecha, como parte de las medidas para evitar que el coronavirus se expanda en El Salvador, las autoridades reportaron que 227 personas fueron retenidas en los últimos 6 días, desde el arranque del decreto legislativo, por violar la cuarentena domiciliar. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Bien, y vamos a contarles también situaciones que ocurrieron anoche. A nuestra sala de redacción han llegado videos y también en redes sociales han circulado sobre una protesta que tuvo lugar en diferentes colonias de Antiguo Cuscatlán y en la zona de la Colonia Escalón también. Esta protesta con pitos, a través de la cual querían pues mostrar su descontento hacia las acciones que está tomando el gobierno para atender pues la emergencia. Esto surgió luego de una convocatoria que circuló en redes sociales para protestar también por los salvadoreños que están varados fuera de nuestro país. Son personas que están en más de 60 países y que han venido solicitando retornar al territorio salvadoreño. Y además, como les decíamos, esto es una protesta en contra de las medidas implementadas por el gobierno durante esta emergencia generada por el COVID-19. Bueno, una situación que generó bastantes reacciones en redes sociales, porque muchos quizás sí la apoyaban, pero otros estaban en contra porque decían, ¿por qué están haciendo esto si únicamente el gobierno lo que está haciendo es preocuparse por la salud de los salvadoreños? Y pues ahí tenemos parte de las personas que sí se sumaron a esa convocatoria a las 8 de la noche, justamente. Exactamente, la discusión se pasó de las colonias a las redes sociales. Y es ahí donde podemos poner un termómetro y medir qué tan polarizado está El Salvador, qué tan dividido está El Salvador, y ahí podemos pues ver todo lo que se dijo a través de Twitter, tanto personas a favor del presidente Bukele como personas que le cuestionan. Así que ahí está el detalle sobre esto que ocurrió también anoche. Bueno, y poco a poco, Lorena, algunos gremios, algunos sectores del trabajo, de la economía, tendrán que irse activando, tendrán que irse dinamizando, y tal será el caso de las empresas y de las profesiones como los contadores, que necesitan también mantenerse activos y sobre todo mantener circulando y trabajando el ciclo contable de las empresas para que todo funcione bien también con relación a Hacienda. Ya se firmó la resolución ministerial de salud en la que se autoriza la circulación de los contadores públicos para el ejercicio de su función. El documento establece que la contaduría pública es primordial para dinamizar la actividad económica nacional, pues permite que comerciantes individuales y sociales cumplan con sus distintas obligaciones mercantiles y en especial tributarias, por lo que podrán circular
toda persona que brinde servicios de contaduría pública con este único fin, para lo cual deberán portar carnet que lo acredite como tal y la carta que exprese el nombre de la empresa que requiere tales servicios. Esta autorización también implica el cumplimiento de indicaciones sanitarias, así como garantizar el distanciamiento social y a las empresas garantizar los insumos para el lavado de manos. Así que, bueno, ya comienzan los contadores. Faltará ver qué sucede después con los profesionales de odontología, que son otros que los han apartado de sus clínicas, y otras profesiones que poco a poco tendrán que irse integrando también. Claro, vamos a estar pendientes también. Y bueno, estamos dándole seguimiento a cómo el COVID-19 impacta fuertemente la economía, no solamente en El Salvador, sino también alrededor del mundo. Vamos a hacer una pausa comercial. Les invitamos a que se mantengan pendientes de nuestra señal. Ya regresamos. Continuamos con más información. Muchas gracias por estar pendientes de nosotros. Les comentamos ahora que las medidas de restricción implementadas por los gobiernos centroamericanos a raíz de la pandemia del coronavirus está complicando el trabajo del sector transporte de carga. Veamos más detalles a continuación. El transporte de carga a nivel centroamericano se ha enfrentado a serias complicaciones debido a las restricciones implementadas por cada gobierno para la movilidad de personas a raíz de la emergencia por el coronavirus. En la región, Panamá, Costa Rica y El Salvador han optado por dar 72 horas para que los motoristas ingresen al territorio, descarguen y carguen los camiones. Si sobrepasan el plazo, se impone una multa y deben pagar por la introducción del vehículo al país. Que esta medida que se ha tomado migratoriamente no fueron consultadas con nosotros, que somos al final el usuario, somos el afectado, y nos deberían haber tomado en cuenta. Ya no vale la pena. O yo estoy pidiendo que con lo que está pasando en Nicaragua, con lo que está pasando en frontera Peña Blanca, que mejor paremos nuestros camiones y ya no ofrezcamos el servicio. ¿Por qué? Durante los últimos días se reporta una larga fila de camiones en la frontera de Peñas Blancas entre Nicaragua y Costa Rica, país que no deja ingresar a los motoristas sin antes detectar si son portadores del coronavirus. El problema es que los resultados de las pruebas pueden llegar en un lapso de hasta 5 días, generando aglomeraciones en los estacionamientos que se pueden convertir en focos de infección. Estoy desde el día jueves y en la prueba me la hice el día viernes y hasta el día de hoy no nos han dado los resultados. Ahorita un compañero de inmigración nos dijo que hasta apenas ahora van a ver qué pasó con las pruebas del día viernes, porque no han salido todavía. Han salido las pruebas del día sábado y no han salido las del viernes. Entonces aquí queremos ver si alguien nos puede ayudar a agilizar eso, porque también ya queremos irnos de aquí. Los parqueos están llenos, las colas están largas y queremos desocupar aquí los parqueos para que otros compañeros puedan entrar, porque no están ingresando camiones ahorita. Según el presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, antes Costa Rica permitía que los vehículos extranjeros permanecieran en su territorio por 30 días. Durante la emergencia la redujeron a 3. Al irrespetar la normativa, a los transportistas se les impone una multa de $500 y el pago de unos $5,000 para evitar el decomiso de su unidad. Un viaje a Costa Rica que no traiga, que no tenga la posibilidad de traer carga de Costa Rica hacia El Salvador, que El Salvador necesita el insumo, tengo que subir la tarifa porque mi costo es muy alto en Costa Rica. 1,000 kilómetros gastando combustible, llantas, lubricantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y me vengo completamente vacío. Entonces no puedo absorber. Con la tarifa actual tendría que subirla. Va a terminar en un desabastecimiento. Y no hay oídos para nuestro clamor. Debido a estas medidas restrictivas, los empresarios ya reportan pérdidas, ya que no es rentable viajar por más de 1,000 kilómetros hasta Costa Rica y regresar con el camión vacío al no lograr ser cargado de productos en las 72 horas. Gremiales solicitan a las autoridades ampliar el plazo a 10 días y que sean medidas recíprocas entre las naciones centroamericanas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.
Bien, también le queremos hacer un recordatorio. Si envías remesas a El Salvador con las empresas Vigo de Western Union, Via América, Ria y MoneyGram, el envío tiene cero costo o tiene descuento durante todo el mes de mayo. Consulten las redes del Ministerio de Economía las modalidades de envío de cada una de ellas. Bueno, y vamos a continuar con más información. Queremos comentarles que al respecto de un caso de un recluso de la Bartolina de Zacatecoluca que falleció en circunstancias poco creíbles, según los familiares, el director de la Policía Nacional Civil ya ha hablado al respecto. Escuchemos. Este martes, las autoridades de la Fiscalía y Medicina Legal procedieron a la exhumación del cadáver de Luis Iván Mejía Bonilla en el Cantón Santa Teresa de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz. Aunque fue enterrado rápidamente por sospechas de COVID-19, los familiares sospechan que fue golpeado en una bartolina policial, lugar de donde lo trasladaron al hospital de Zacatecoluca por complicaciones de salud. Por tal motivo, pidieron este procedimiento. Que él hasta con esposa venía para enterrarlo. Y nosotros, pues, allá en el hospital nos dijeron que él tenía el coronavirus, por eso nosotros que lo viniéramos a enterrar inmediatamente al hospital. Entonces, pues nosotros, porque como sabíamos que eso traía, yo pensé, pues, si es eso, ¿cómo lo iban a dar el cadáver? Vea que no. Según los familiares, observaron rastros de violencia en su cuerpo, por lo que no se explican la causa de su muerte. El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, tiene otra versión de lo sucedido. Luis Mejía Bonilla había sido detenido por el delito de homicidio el pasado 28 de abril. El miércoles 6 de mayo, sus familiares recibieron el aviso de que había fallecido. Eso fue a eso de las 7:35 o 37 minutos. Y a eso de las 7:47, casi 10 minutos después, esta persona fallece en el trayecto que se estaba llevando al hospital. Otro de los casos que ha generado controversia en los últimos 2 días es el de una mujer que falleció el domingo 10 de mayo en una zona rural del municipio de San Julián. Zulma Yamilet Valencia Cisco, de 22 años, quien perdió la vida presuntamente en un enfrentamiento de policías y miembros de pandillas, aunque los habitantes de la zona cuestionan la versión oficial. Y se encuentran con un grupo de pandilleros de la MS. Se da una agresión ilegítima. En esa agresión salen heridos algunos pandilleros y queda fallecida en el lugar la muchacha esta. El funcionario de seguridad dijo que estos casos continúan en investigación. En los próximos días espera tener la versión oficial de lo que sucedió con los fallecidos. Carla Góchez, Noticiero Hechos. Y también les comentamos que el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, presentó los resultados del Plan Control Territorial, en el que destacó la reducción de homicidios en el periodo de enero a mayo. La cifra diaria bajó el 59.1% en comparación con el año pasado. El funcionario aseguró que la cantidad de personas desaparecidas también disminuyó en este mismo periodo. Una reducción muy importante del 59.1% de reducción de homicidios comparando enero a mayo del año anterior. Tuvimos 1.315 casos de personas desaparecidas. De esos 1.315 casos de personas desaparecidas, el 58%, es decir, 762 personas, las ubicamos con vida dentro del territorio nacional. Apenas un 5% se ubicó sin vida. Y bueno, también queremos presentarles con relación a este tema el último tuit que dio el presidente de la República, donde estaba mencionando: podemos confirmar que hemos cerrado el martes 12 de mayo con 0 homicidios a nivel nacional. Mayo se perfila como el mes con más días de 0 homicidios. Delincuencia controlada. Sigamos luchando juntos para controlar también el COVID-19. Eran algunas de las declaraciones que daba a través de su cuenta oficial en Twitter.
Y otra noticia también que daba mucho de qué hablar ayer era la salida de varias instituciones del Comité de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. Pues bueno, los cuestionamientos han continuado. Representantes de la Universidad Centroamericana hablaron al respecto. Es lo que le mostramos a continuación. Este comité fue creado a mediados de marzo con el objetivo de supervisar la ejecución de los $2 millones en deuda que la Asamblea Legislativa le aprobó al gobierno central para enfrentar los efectos de la pandemia del COVID-19 en el país. Semanas después, y tras varias reuniones, se conoció que 5 de los 11 miembros que conformaban esta comisión decidieron retirarse, argumentando que no se tiene una transparencia en el manejo de los fondos, como por ejemplo la metodología que se implementó para la asignación y distribución de los $300 a las familias afectadas por el coronavirus. Entre las dificultades que se han visto está, en primer lugar, la transparencia en las transferencias monetarias directas, la entrega de los $300 por familia a 1,5 millones de familias, sumando $400 millones. También vimos necesario la reforma del decreto 608 para poder realizar mejor su función. Nunca se hicieron las correcciones a las observaciones que presentaron, tampoco una hoja de ruta para establecer las prioridades de la emergencia. Les explico que si son funcionarios públicos, tienen que declarar todo su patrimonio a probidad. Descalificaron la versión de algunos funcionarios del gobierno, en la que desmienten que su salida se debe a que no quisieron presentar su declaración a probidad, situación que ha generado un debate. El argumento que están utilizando de huirle a la demuestra que no tienen argumentos. A mí me parece ridículo. Por favor, como el gobierno va a dar a conocer las actas, revisen dónde aparece que alguno de los miembros del comité rehuyó a declaraciones. Pero nosotros no tenemos absolutamente ningún problema. Es más, nos extraña de sobremanera que usen un tema tan para nosotros irrelevante, porque no tenemos absolutamente nada que esconder, y con mucho gusto, para dar transparencia al tema, invitamos al gobierno a que mañana mismo presente toda la información que está en la carta de la renuncia, más todas las declaraciones patrimoniales de todos sus funcionarios al día. Sin embargo, tiene otra versión de lo ocurrido el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Dice que siempre se respetaron los acuerdos establecidos. El funcionario espera que detrás de todo esto no haya un interés político. Más bien, los instó a reconsiderar su decisión. La nota que ellos plantean, pues en alguna medida no se comprende porque se estaban dando resultados. Ojalá que no haya nada detrás de esto. Los representantes que ya no integrarán el comité corresponden a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, la Cámara de Comercio e Industria del Salvador, CAMARASAL, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANET, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. También les comentamos que el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Javier Simán, dijo que dan su total respaldo a representantes de las gremiales tras la renuncia del Comité Fiscalizador de los $2 millones para contener la pandemia del COVID-19. De acuerdo al comunicado de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, el gobierno dispuso de fondos que serían parte de los recursos a ser supervisados por el comité, por lo que dicha actuación, sin mecanismos de supervisión y auditoría, comprometieron la responsabilidad de los representantes de las gremiales y que a la fecha no cuentan con un informe oficial de los fondos utilizados ni los criterios de distribución de la transferencia o las transferencias monetarias a las familias, ni de las gestiones de fondos realizados, ni de un presupuesto extraordinario como requiere el decreto 608.
Continuamos hablando siempre sobre este tema porque por su parte el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó en su cuenta de Twitter que el gobierno desconoce a Javier Simán como representante de la empresa privada. Asegura que es evidente que el nuevo liderazgo de la ANEP solo busca sabotear el trabajo del gobierno, lo peor en medio de una pandemia. Quien dice, además, que es claro que la ANEP es libre de elegir y mantener en su gremial a quien quiera, así como Arena fue libre de elegir a López Davidson y mantenerlo el tiempo que quisieron. Pero cuestiona que de qué sirve mantener a alguien dirigiendo una gremial si ya no sirve de nada. Asegura que la mayoría de los empresarios quieren salir adelante y quieren trabajar por El Salvador y no anteponer sus proyectos y sus intereses políticos al bienestar de todos. Con ellos trabajará mano a mano. Y también la comisionada presidencial Carolina Recinos argumentó la posición del presidente de la República, Nayib Bukele, quien dijo desconocer al dirigente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Javier Simán. La funcionaria aseguró que no van a pactar una reapertura económica con los empresarios, a pesar que días atrás hubo reuniones entre el Ejecutivo y ANEP para evaluar este tema. Nosotros queremos reactivar la economía, claro que sí. Y para eso necesitamos de todos, pero no lo vamos a hacer en base a pactos o de arriesgar la vida de la gente. Interactuar con todos es importante, sumamente importante. Nos interesa la participación de todos, no de alguien en especial. No nos interesa estar discutiendo agendas particulares, queremos discutir la agenda del país. Así que vamos a salir adelante de esta pandemia. Bien, ahora vamos a enlazarnos con otro de nuestros equipos. Le damos la bienvenida nuevamente a Enrique López. Quique, ¿cómo estás? Un saludo. Buenos días, Carlitos, un gusto saludarte igualmente. Pues te comento que estoy justo frente a la entrada principal del mercado de mayoreo, la Tiendona, y quiero mostrarles el ambiente que hay en este lugar, ya que hay pues una gran fila, tanto de personas que están esperando ingresar a este mercado, como camiones que ya sea vienen a dejar producto o que también vienen a comprar para abastecerse de los diferentes productos que en este lugar se están comercializando. Voy a mostrarles las imágenes a continuación y también comentarles lo que yo he podido observar en este lugar. En la entrada, que la tenemos justo en este sector, se mantienen todas estas medidas de desinfección en los vehículos y también hay autoridades, también de la Policía Nacional Civil y parte de la administración de este mercado, que a las personas que ingresan por este sector verifican que estén utilizando mascarillas y también, pues en su mayoría, que estén utilizando los guantes, siempre manteniendo estas medidas para evitar el contagio del coronavirus. Es una larga fila de al menos unos 50 hasta 70 metros de las personas que ingresan por la zona peatonal y los vehículos. La larga fila llega hasta el reloj de flores para que ustedes tengan pues cierta idea de cuánto tiempo van a tener que esperar estas personas para ingresar a este mercado. Sabemos de que esto ocurre debido a que no dejan entrar a todos los camiones de una sola vez, sino que siempre, aparte de estas medidas, hay cierto número de personas que ingresan al mercado y esperan a que estas salgan para luego dejar entrar a las demás, que sin duda, según lo que pasa esta mañana, se vienen sumando más y más personas para realizar las compras al interior del principal centro de abastos de mayoreo de San Salvador. Por lo demás, hemos observado que hay pues buen abastecimiento de los diferentes productos. Vemos a las diferentes personas que han comprado y también las demás que, como podemos ver en este sector, las personas que se encargan de llevar estos productos a los diferentes camiones. Vemos tomates, cebollas, chiles, todas las frutas, las verduras, es decir, hay un buen abastecimiento de cada uno de estos productos que sin duda la población, las diferentes familias vienen a buscar durante esta mañana. Vamos a verificar posteriormente los precios, vamos a ingresar a este mercado para que ustedes también puedan observar cuáles son las medidas que se implementan al interior del mercado La Tiendona,
y de igual manera ver si no han aumentado los precios debido a los diferentes inconvenientes que hay en las fronteras del país y también las fronteras con Honduras, Nicaragua y en específico hasta Costa Rica, según los inconvenientes de los transportistas de carga que veíamos el día de ayer, compañeros. Miento, pues bueno, como era de esperarse, ¿no? También se está atendiendo aquí por número de duya las personas que llegan, ¿no? Es correcto, Carlos. Este día toca salir a las personas que tienen la terminación de DUI número 5 y 6, y esto lo están verificando las autoridades. Sí podemos observar justo la entrada peatonal. Hay elementos de la Policía Nacional Civil quienes se encargan de verificar dicha documentación. Por su parte, las personas, ustedes pueden observar con su mascarilla, con sus guantes y también con la documentación lista para presentarla a su ingreso a este mercado. Y como ustedes pueden observar, se encuentran las autoridades listas para solicitar dicha documentación y posteriormente pueden ingresar sin ningún tipo de inconveniente. Y esto aplica aunque seas comprador al por mayor, es decir, que seas distribuidor. Muchas personas llegan a comprar gran cantidad de productos aquí para vender en sus negocios, pero si no es tu número de DUI, aunque seas proveedor, aunque seas distribuidor, no te lo están permitiendo, Quique, o es solo para clientes finales la restricción. Me gusta, Carlitos, vamos a verificar esta información, ya que a los peatones sí se les está solicitando este documento. Vamos a consultar por este sector para ver si a las personas, los que vienen en camiones, se les está también solicitando dicha documentación. Buenos días, caballero, solamente una consultita. Nos preguntan en el estudio si a los motoristas de los camiones que, pues, ya sea vienen a dejar producto o vienen a comprar, se les está solicitando también el DUI para verificar si la terminación es la que corresponde a este día. Sí. Muy bien, Carlos, nos indican de que sí, tanto a los que ingresan de forma peatonal o a los conductores de los camiones, ya sea que vienen a dejar producto o a comprar, de igual manera se les está solicitando el documento único de identidad para verificar la terminación de su DUI. Bien, eso quiere decir que está bastante restringido el acceso, porque, y luego uno piensa que esto, como lo ven en los supermercados y en los bancos, aplica únicamente a usuarios finales o a compradores finales, los que llegan a adquirir productos para llevarlos a la cena, a su mesa, pero también aquella persona, aquella señora que tiene una tiendita y que va a ir a comprar, o que tiene un mini super y que va a ir a comprar para abastecerse, esta señora no puede ir salvo los días que le corresponda en su número de DUI. Eso es lo que nos estás comentando, ¿no, Enrique? Es correcto, Carlos. Según la información que acabamos de verificar, la documentación se lo solicita a toda persona que ingresa al mercado de mayoreo, la tiendona, ya sea de forma peatonal o si usted viene en su vehículo, si viene a dejar producto o si viene a comprar. Y es por eso que, pues vamos a terminar un poco, hemos dejado la cámara frente a la fachada, pero vamos a caminar, no hay ningún problema, se encuentran las autoridades en este sector y ustedes pueden ver, hay una larga fila de camiones, de pick-up, de microbuses, carros particulares que están esperando ingresar al mercado. Ustedes pueden observar que la fila llega hasta el reloj de flores y si nos metemos a este sector, observamos la larga fila de personas que van a ingresar por la zona peatonal. Bueno, Quique, es algo que sin lugar a dudas genera incomodidades entre las personas que están llevando a cabo su medio de vida, comprando estas frutas y verduras y pues todo esto para poder dinamizar no solo su economía, sino también pues brindar y proveer alimento a diferentes puntos de nuestro país. Y así como quizás será un poco incómodo también tener que hacer toda esta gestión únicamente en la fecha del número de DUI, pues sí serán necesarias para poder garantizar la salud de la mayoría de los salvadoreños, porque tengamos en cuenta que todo esto se está realizando como una adaptación a este nuevo estilo de vida que todos llevaremos por las condiciones de salud relacionadas al coronavirus. Se ha tocado un punto muy importante, Lorena. Sabemos de que por el momento no se puede recibir a la misma cantidad de personas que antes de la pandemia pues ingresaban a diario en el mercado de la tiendona. Esto también influye en la larga espera que tienen que realizar todos los compradores para ingresar a este mercado. Sabemos de que uno de los principales objetivos es justamente el distanciamiento social, es decir, que las autoridades buscan que el interior de este mercado se encuentren
con una mínima cantidad de personas para evitar las aglomeraciones. Sin duda, también hacer que la población se acostumbre a esas medidas que se van a tener que prolongar al menos por varios meses para mantener siempre la salubridad en este tipo de sectores que a diario llega a bastantes personas y es una forma de establecer una nueva cultura para la población salvadoreña, sin duda. Bien, muchas gracias, Enrique, por mostrarnos este ambiente en el mercado La Tiendona. Sí que tendrán que tener mucha paciencia y estamos también al pendiente de conocer si se han registrado algún tipo de incrementos en los productos que ahí se están movilizando, pues porque seguramente si hay más dificultad en las fronteras para poder pues llevar y traer este tipo de productos que se importan, pues esto seguramente también se trasladará o esperemos que se traslade a los consumidores. Es correcto, en un enlace, bueno, en los próximos minutos vamos a ingresar al mercado y vamos a preguntarle justamente a los vendedores si ellos han percibido un incremento en los precios y que esto impacta de forma final justamente a cada uno de los compradores que viene a este sector, pero es algo que vamos a confirmar posteriormente. Muchas gracias, Enrique. Buen día. También les queremos contar cosas que han sucedido en la Asamblea Legislativa. Sabe que ahí los diputados han expresado su opinión sobre la renuncia de representantes del sector privado al Comité del Fondo de Emergencia. ¿Qué dicen los legisladores? Escuchemos. Por supuesto, la transparencia y los fondos que al final son de los salvadoreños, todo lo que se está gastando. La administración y la asignación del crédito de 2,000 millones de dólares que autorizó la Asamblea Legislativa para que el gobierno gestione los préstamos y reactivar la economía dañada por la pandemia del coronavirus continúa en el debate público. Diputados opinan sobre la decisión de representantes del sector privado de renunciar a la Comisión de Administración del Fondo. La verdadera razón por la que los miembros que representan diferentes instituciones han renunciado es porque se negaron a presentar su declaración de probidad. Para que realmente le ayudaran al gobierno. Esa era la intención y esa ha sido la intención, pero es lamentable cómo el gobierno ha manejado este tema y que al final terminen renunciando estos miembros tan importantes. Otros parlamentarios cuestionan la transparencia en la administración de los fondos. Tenemos ya evidencia que a la Corte de Cuentas le están negando información. Es claro que al primer órgano de gobierno, a la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo se rehúsa a dar información. Esa es la culminación de un procedimiento no correcto y de una ocultación de decisiones y uso discrecional de los recursos. Para este miércoles, la Comisión de Hacienda ha citado a los integrantes de este comité para conocer las razones de la renuncia irrevocable y qué disposiciones tomarán para evaluar reformas a la ley. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Continuamos con más información. Representantes del sector industrial sostienen que es necesario comenzar a planificar la apertura gradual de los negocios en el país. A la fecha registran una pérdida temporal de más de 100,000 empleos. Entre un 80 y 90% de la industria en el país ha paralizado labores por más de 50 días debido a la emergencia nacional por el coronavirus, ocasionando la baja temporal de unos 100,000 empleos y la reducción de las exportaciones. Según el director de la Asociación Salvadoreña de Industriales, Jorge Arriaza, solamente el sector farmacéutico y alimentos no perecederos continúan operando, mientras que rubros como la construcción, metal mecánico, turismo y comercio son los más afectados. Es preocupante porque nosotros estamos planteando que hay que aperturar lo más pronto posible. De hecho, hemos tenido muy buenas reuniones con el señor ministro de Trabajo, quien ha colaborado y realmente está abriendo toda la posibilidad con su equipo técnico para establecer protocolos de apertura de las empresas, ¿verdad? Obviamente es una situación difícil la que van a enfrentar las empresas una vez empiece a abrirse, ¿verdad? Pero es importante hacerlo ya, porque mientras más retardemos el inicio, más difícil va a ser que las empresas vuelvan a operar. El sector industrial representa el 97% de las exportaciones del país. El 3% restante corresponde al sector agrícola, con café y azúcar.
El cierre temporal de operaciones ha generado una disminución del 20% en envío de mercancías al extranjero, lo que se traduce en una pérdida de $1,000 millones. A criterio de Arriaza, industrias de otros países han suplido el faltante de productos salvadoreños en el mercado internacional. Recuperar el terreno perdido puede tomarles varios meses. Nosotros creemos que el resto del año 2020 nos llevará a esta recuperación y prácticamente normalizarnos en el 2021. Por eso es que para nosotros, a la par de la estrategia de salud, tiene que ir la estrategia de apertura y de reactivación de las empresas. El titular de la gremial sostiene que es necesario empezar a hablar sobre la reactivación paulatina de la economía. Agregó que la Asociación Nacional de la Empresa Privada elabora un plan de estrategia de apertura que presentará al gobierno, que incluirá la aplicación de todas las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina. DLC, juntos llegamos más lejos. Presenta. Y bueno, nos enlazamos en estos momentos con nuestro compañero Ernesto Cornejo. Nos tiene ya listo el reporte del tráfico desde la 25 Avenida Norte. Ernesto, buenos días. Así es, Lorena, buenos días nuevamente. Un gusto saludar a los amigos televidentes de Noticiero Hechos cuando son las 6:28. A esta hora vamos a conocer cómo se encuentra la situación en materia de tráfico. Estamos en la 25 Avenida Norte y el Boulevard Tutunichapa. Como vemos, a esta hora de la mañana ya salvadoreños que tienen la autorización de poder circular rumbo hacia sus destinos de trabajo, específicamente aquellos que están trabajando para tratar de sacar un poco adelante la economía de nuestro país, ya van rumbo hacia estos lugares. Como vemos, la situación en este punto específicamente muy fluido a esta hora de la mañana. Como vemos, es parte del panorama que se tiene una mañana bastante fresca en el territorio nacional. También vamos a revisar las personas que se dirigen con rumbo hacia las inmediaciones de los hospitales. Un punto importante que mencionar en este enlace, compañeros en los estudios y amigos televidentes, es que sí hemos logrado observar que las unidades del transporte colectivo están llevando al personal médico que está en primera línea trabajando en la pandemia del COVID-19 en el país. Hemos logrado observar algunas rutas que ya están llevando a este personal. Como vemos, es parte del panorama que se tiene a esta hora de la mañana por este importante punto. Recordarles a la población que si usted no tiene que salir de sus viviendas, no los haga. Y si va a salir a abastecerse o a comprar medicamentos, tomar las medidas necesarias en cuanto a lo que han dicho las autoridades. Hablamos de la mascarilla, guantes y alcohol gel. Es parte de lo que nosotros les tenemos hasta esta hora de la mañana. Claro, Ernesto, y bueno, específicamente en esta zona donde tú te encuentras, sí observamos bastante tráfico de vehículos, personas también en esta zona. Es comprensible observar personas que se dirigen hacia sus sitios de trabajo, especialmente porque en este lugar donde tú te encuentras, en los alrededores, está cerca una zona hospitalaria, y pues es muy comprensible también observar que uno se tiene que movilizar desde muy temprano para llegar hasta sus trabajos. Así es, Lorena, como hemos logrado observar en unos minutos atrás, el personal médico es el que está circulando mayormente por esta zona. Como ya lo mencionabas, estamos cerca de una zona hospitalaria. De igual manera, la colonia médica que tenemos aquí a un par de cuadras. Entonces hemos logrado ver cómo enfermeras, de igual manera médicos, ya están saliendo de sus turnos, otros están entrando a ellos. Entonces por eso es que se logra observar un poco de carga vehicular en esta zona específicamente. Como vemos allá, la zona de los hospitales, de igual manera, acá ya el personal médico, como se los mencionaba, van con rumbo hacia sus viviendas. Como vemos, es parte del panorama que se tiene a esta hora de la mañana en esta zona. Las recomendaciones nuevamente se las recordamos. Muchas gracias, Ernesto, por este reporte. Así es, Lorena, vamos a estar pendientes de más información más adelante. Pasen buenos días. Buen día. Continuar con más información, nos enlazamos con Gerardo Borja, quien nos comenta sobre un retén policial que se encuentra instalado en la zona del Boulevard Constitución. Así es, Gerardo, vamos contigo. Cuéntanos, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Gracias, Manuel, nuevamente. Compañeros, amigos televidentes, pues como ustedes ya lo mencionaron, me encuentro específicamente en la prolongación del Boulevard Constitución. A esta hora pueden observar los elementos de la corporación policial haciendo las verificaciones para las personas que están transitando en esta zona, pero les voy a mostrar. Esta es la concentración de vehículos que hay a esta hora, fuerte congestionamiento vehicular, quienes vienen de Quetzaltepeque, Apopa o del sector de Mariona y Nejapa, se han venido a encontrar, como todos los días, lo seguirán haciendo, con este dispositivo por parte de la corporación policial, donde se está verificando que las personas que están circulando lo hagan con justificación. Hay que recordar que hay restricción de movilidad entre municipios y es por eso que en este sector es uno de los puntos donde hay aproximadamente más de 20 elementos de la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil, verificando a todos los conductores que ingresan y pasan por este sector que presenten carnet, DUI, carta de justificación, el por qué no están guardando la cuarentena domiciliar. Y aquí podemos ver, dejan pasar una cantidad de vehículos, los detienen y a cada uno de los conductores, ya sea en vehículo particular, motocicleta, los elementos de la corporación policial y elementos de la Fuerza Armada comienzan a verificar la documentación. Aquí podemos ver al conductor, ya mostraba su carta, en este momento está mostrando su DUI también, que lo hace constar de que él sí puede andar circulando en esta zona. Podemos ver que él se dirige a trabajar en este momento. Aquí los motociclistas, ya se les verificó también, ya muchos ya iniciaron su marcha, y así sucesivamente ellos se mantienen en este control, garantizando, ¿verdad?, que las personas que se encuentran circulando sean quienes tienen la autorización con justificación de poder transitar en este sector. Así que esta es parte de la información, compañeros, y quien viene de Apopa, Nejapa, que es Quetzaltepeque, ármese de paciencia nada más, porque esto es debido a las medidas que se va a encontrar con un fuerte tráfico en esta zona. Esa es parte de mi informe, compañeros, a esta hora. Así es, Gerardo, y es que para quienes van a salir de su vivienda con una justificación, tendrán que tomar en cuenta hacerlo con anticipación, precisamente porque acá está bastante complicado debido a todas las personas pues que tienen que someterse a este control policial y hacerlo pues de una manera ordenada. Ahí veíamos cómo las autoridades, pues ya tú lo decías, detienen a todos, vehículos, motociclistas, camiones, cualquiera va a ser detenido en este punto, así que hay que tomarlo en cuenta. Vamos a estar pendientes, Gerardo, de tus siguientes reportes. Estaremos pendientes de más información, compañero. Buen día para todos. Muy bien, ahí tenemos los reportes con los equipos de Noticiero Hechos. Es momento de que vayamos a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a conversar con el diputado, pues jefe de fracción de la bancada del Partido Arena en la Asamblea Legislativa, Carlos Reyes. Él ya se encuentra aquí en el edificio Bicentenario. Y entre otros temas vamos a abordar una propuesta que lanzaba anoche el secretario jurídico de la presidencia. Decía que están buscando que se les dé una prórroga de 15 días más a la cuarentena y a la ley de cuarentena. Así que vamos a conocer qué dicen los diputados sobre este tema. Quédese con nosotros, regresamos enseguida. Seguimos avanzando en la mañana del miércoles ya 13 de mayo de 2020. Hay muchos temas que se están desarrollando en el país, entre estos algunos tratados en la Asamblea Legislativa. Hoy precisamente los vamos a abordar aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Anoche, como les adelantábamos, el secretario jurídico de la presidencia decía que van a solicitar una prórroga de 15 días más a la ley de cuarentena. Recordemos que esta ley fue aprobada pues, para un periodo que concluye ya el 21 de este mes. Vamos a conocer qué tanto, digamos, puede impactar esto en la Asamblea Legislativa y qué tanta disposición puede haber en ese órgano de Estado para pues conceder esto que ha dicho pues este funcionario del gabinete del presidente Nayib Bukele. Pero pongamos algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de hoy. Cinco representantes de la academia y la empresa privada presentaron ante la Asamblea Legislativa su renuncia irrevocable al Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, incluido en el Decreto Ejecutivo 608, en el cual se autorizó la obtención de hasta 2.000 millones de dólares para hacer frente a la emergencia por el COVID-19.
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, reconoció que el retiro de los 5 miembros del comité de emergencia que discutía el buen uso de los fondos será negativo para el riesgo del país. Señala que es justamente este elevado riesgo el que ha provocado que el país esté pagando tasas de interés entre los 12 y 14% en estos momentos. Es de mencionar que el gobierno ya tiene negociados con organismos internacionales unos 950 millones de dólares de deuda, de los 2.000 millones que tiene preaprobados. 389 millones son del Fondo Monetario Internacional y el resto los ha negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, ese dinero debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, aunque no es el único tema que discuten los diputados. Sabemos que la economía está siendo duramente golpeada, no solo en el país, sino en el mundo. Y ante esto, la postura de algunos diputados, principalmente de Arena y del FMLN, es buscar una pronta reapertura a la economía nacional. Además, Arena presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 24, pues afirma que el gobierno está sobrepasando las atribuciones estipuladas en el decreto legislativo aprobado hace 15 días. Esta mañana conversaremos con el jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Mañana de miércoles 13 de mayo de 2020, saludamos aquí en el espacio de la entrevista al jefe de fracción del partido Arena, Carlos Reyes. Carlos, bienvenido, un gusto que nos acompañe aquí en el espacio de Hechos AM. Mucho gusto, Manuel, por supuesto. Es un placer estar con el pueblo salvadoreño y a la orden para que podamos conversar en esta mañana. Diputado Reyes, comencemos hablando de la declaración que daba anoche pues Conan Castro, el secretario jurídico de la presidencia, donde decía que ellos van a pedir que se amplíe por 15 días más la ley de cuarentena. Ya vi una primera reacción del presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena, que decía que no van a ceder los votos o no van a dar los votos ustedes como fracción o como partido para que se dé una prórroga de esta ley. Considerando también que ya habían movimientos dentro de Arena para derogar esa misma iniciativa y que ustedes también votaron por la misma, ¿qué reacción tienen ante esta declaración que daba el secretario jurídico? Mire, realmente yo creo que estamos en una situación fuera de todo lo normal en el mundo entero, y El Salvador, por supuesto, no es la excepción. Estamos viviendo una pandemia, estamos en una situación complicada. El Salvador, por supuesto, también está viviendo esta situación. Los salvadoreños estamos en esta situación que es fuera de todo lo normal. Desde la Asamblea Legislativa hemos venido aprobando una serie de leyes, la ley de emergencia, esta ley de cuarentena, los 2.000 millones, otros 1.000 millones más. Todos los decretos que ha requerido, son alrededor casi ya de unos 40 decretos que le hemos aprobado al Ejecutivo, y prácticamente le hemos aprobado todas aquellas iniciativas y todas aquellas solicitudes que ha planteado. Por supuesto que dentro de esto está la ley de cuarentena, en la cual cuando se dio la ley de emergencia y se dio la ley de restricciones, se comenzó a hacer algunas cuestiones que prácticamente no estaban contempladas desde la ley y que la autoridad se estaba saliendo, no todos por supuesto, pero en algunos casos se estaban saliendo de lo que establecía ya la ley. Entonces, al final, se termina aprobando una ley de cuarentena. Nosotros hicimos varias consultas, por ejemplo, con la Sala de lo Constitucional, con el mismo Fiscal General de la República, y nos reunimos también con el gobierno. O sea, yo creo que es parte de nuestra responsabilidad el que podamos reunirnos también con el gobierno y podamos analizar y discutir todos estos temas. Al final se dio esta ley y lo que pasó fue que el gobierno le dio una extensión más de lo que realmente le está planteado dentro de la ley. Y hizo cuestiones que nosotros no estábamos buscando dentro de esta ley, por supuesto. Pero, diputado, en específico, ¿le van a dar ustedes o qué piensan de la petición de una prórroga de la ley, considerando lo que él decía que existía? Ahí voy, Manuel. Creo que es importante decirle al pueblo salvadoreño. Por ejemplo, la ley que nosotros aprobamos no dice que a usted le van a pedir el DUI para que usted pueda entrar a un centro comercial. Tampoco esta ley dice que definitivamente va a dejar de haber transporte público. O sea, ese tipo de cosas son las cosas que realmente el gobierno ha estado, digámoslo claramente, abusando, y hay que decirlo con toda claridad. O sea, aquello de que usted no se puede mover de municipio a municipio tampoco está contemplado. Entonces, hemos visto que lo que realmente ha sucedido es que el gobierno, basado en esta ley, lo que ha hecho realmente es aplicarla no como el espíritu con que realmente se aprobó, sino que realmente hemos visto que al final
Está haciendo una ley de restricciones, la cual no está contemplada esta ley. Eso basados es en estos argumentos, la hemos analizado, la hemos visto con toda claridad y nosotros hemos tomado una decisión de verdad no apoyar la prórroga de esta ley. Muy bien, definitivamente que hay diferentes puntos que analizar y diferentes puntos de vista en la misma asamblea, porque el presidente de este órgano de Estado decía de que muchas cosas se dejaron a discreción del Ejecutivo. Ustedes, bueno, aprobaron esa ley. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, mire, lo que realmente, el mayor problema que venimos planteando, y fíjese que yo creo que el pueblo salvadoreño debe conocer estos detalles que creo que son importantes. El artículo 8 de la ley que se aprobó se comienza diciendo, dice que con toda claridad, para los efectos de este artículo no podrán limitarse ningún caso a la circulación de, y comienza a mencionar los empleados públicos, menciona todas las instituciones, los diputados de la Asamblea Legislativa, los magistrados, las personas que con causa justificada, tales como aquellas personas cuya necesidad de adquisición de alimentos, y se sigue diciendo y sigue justamente planteando una serie de excepciones que tiene la ley que debe de seguir circulando. Y al final resulta que nosotros dijimos, y lo dijimos con el mismo gobierno, y dijimos, mire, el órgano ejecutivo mediante acuerdo en el ramo de salud, según sea necesario, podrá establecer causales adicionales de justificación para poder circular y establecer los procedimientos para su implementación. Resulta que este inciso, lo que se planteó es, mire, si el órgano ejecutivo ve que es necesario que, por ejemplo, el sector de la industria la necesita, bueno, que le autorice. Pero no para decir, mire, fíjese que estas causales adicionales son poner que usted ya va a necesitar, no se va a poder movilizar entre municipios, o que usted ya no va a tener transporte público. O sea, esto se hizo en el artículo 8, lo que se está planteando es todos los que están autorizados. Y dijimos, bueno, mire, dejémosle la posibilidad al órgano ejecutivo para que pueda incluso tener más capacidad de poder adicionar a personas o instituciones que puedan seguir circulando y puedan seguir dándole, ya sea trabajo, ya sea productos a los salvadoreños. Entonces, dejemos esto que sea necesario. Pero lo que hemos escuchado de funcionarios del gobierno es que dicen, no, mire, si es que aquí nos dijeron que podíamos establecer causales adicionales, pero es que el articulado, lo que venimos planteando es todos los que tienen la posibilidad de poder desarrollar sus labores. Entonces dijimos, mire, y esto lo fue discutido incluso con el mismo gobierno. Entonces, cuando uno ve estas cosas, que realmente al final se interpreta o se dice otras cosas de lo que se ha discutido, de lo que se ha analizado, entonces uno realmente dice, no puede ser, se analiza bien y, como le digo, hemos hecho un análisis completo de lo que es esta ley y de lo que está planteando el gobierno, y hemos decidido que realmente, porque el gran problema que tenemos, Manuel y pueblo salvadoreño, es que los salvadoreños necesitan, de verdad necesitan también, o sea, hay que reconocerlo. Muchos salvadoreños tienen serias dificultades, de verdad. El transporte público es lo que más está afectando a los salvadoreños, o sea, pero, entonces, la movilización. ¿Ustedes no consideran que para reducir el número de casos, el número de infectados por coronavirus, no consideran que era necesario quitar el transporte público o reducir las aglomeraciones en mercados y en supermercados? No, es que mire, nosotros sí estamos de acuerdo que hay que mantenerse en casa. Es que nosotros lo hemos dicho con toda claridad y hemos aprobado la ley de emergencia y hemos aprobado esta ley incluso. Hemos dicho, mire, hagamos un esfuerzo, creemos que es importante. Es más, quiero decirle, la ley de emergencia lo dejamos claramente establecido en esta última prórroga que se dio, y dijimos, mire, nosotros creemos que es importante que definitivamente debe de prorrogarse esta ley de emergencia, pero en el dictamen respectivo se dijo, yo creo que es importante, es fundamental que ya se vaya de acuerdo a los protocolos de salud. Nosotros siempre estamos diciendo, no, mire, es que salga todo mundo. No, es que si usted va a abrir una empresa porque se necesita, porque es necesario, porque se requiere para el país, usted realmente le dé todos los protocolos, y estos deben de ser a través del Ministerio de Salud y, por supuesto, en coordinación con el Ministerio de Trabajo. Ahora bien, diputado, significa que si ustedes no van a aprobar, digamos, la prórroga de 15 días, pero ¿qué va a pasar con el movimiento que había de diputados? Porque vimos a Ernesto Vargas, a Alejandrina Castro, a Patricia Valdivieso, a Rodrigo Ávila haciendo los movimientos y presentando piezas para derogar esta misma ley. ¿Qué significa? ¿Van a dejar que la ley llegue hasta la fecha que termina o van a continuar también con la intención de derogarla? Mire, es que lo que pasa es que cuando ya vimos cómo estaba implementando esta ley el gobierno, nosotros hubieron varias opciones.
y hay varias opciones todavía, incluso. Por ejemplo, una de las opciones es la que planteó un diputado y dijo, mire, yo necesito que se declare inconstitucional el decreto ejecutivo número 22 y 23, porque está violando lo que está planteado dentro de la ley. Esa es una opción. Otra opción pudiera haber sido una interpretación auténtica. También es otra opción. Otra opción es derogarla. O sea, lo que pasa es que lo que la Asamblea aprobó, como les repito, no es que no hubiera transporte público, no es que realmente le estuvieran limitando que usted pudiera circular de un municipio para otro, no es que usted le estuvieran pidiendo el DUI. O sea, todo ese tipo de cosas son las que realmente creemos que se ha abusado de parte del gobierno, y por eso es que estamos haciendo todo este planteamiento. Pero todas estas opciones estaban planteadas ahí definitivamente. Ahora la ley prácticamente esta próxima semana está finalizando y ya veremos qué realmente lo que sucede, por ejemplo, incluso el día de mañana en la plenaria. Pero bueno, vamos a citar declaraciones de algunas de los mismos diputados del Partido Arena. Dos de sus diputadas, para ser exacto, decían que cuando vimos el movimiento para derogar la ley de cuarentena, que ustedes mismos habían participado en su aprobación, ellas señalaban, decían, Arena está respondiendo una vez más a sus financistas y que los diputados que están promoviendo que se derogue la ley de cuarentena, lo que están haciendo es afianzando el financiamiento para su campaña para el 2021. ¿Qué dice usted respecto a este tipo de declaraciones que surgen de la misma Arena? No, mire, yo creo que realmente este tipo de declaraciones son declaraciones irresponsables, o sea, son declaraciones fuera de todo el marco. Lo que hemos visto es la necesidad, lo que hemos visto incluso personal de salud que no tenía transporte, lo que hemos visto es personas enfermas que no podían ir a pasar consulta. Eso es lo que realmente hemos estado viendo, o sea, y lo que estamos viendo es que mucha gente nos dice, mire, realmente necesitamos un poco de aire, necesitamos realmente un esfuerzo, y el gobierno se ha comprometido que hoy, para la prórroga de la ley de emergencia, debe de tener ya y debe de presentar incluso, y hay que decirlo con toda claridad, para la prórroga de la ley de emergencia, que está ya por también que el próximo sábado prácticamente termina su vigencia de los 15 días, es necesario que realmente presente ya el plan donde ya va a ir permitiendo que los salvadoreños puedan ir saliendo y puedan ir buscando también alternativas para ir subsistiendo. O sea, si no vamos a tener una crisis, dos crisis de realmente complicadas, una dada por el coronavirus y la otra dada por el tema de la economía. Es necesario que realmente los salvadoreños comiencen ya de alguna forma. Hay sectores importantes, el mismo sector agrícola, estamos en la época realmente lluviosa, o sea, si usted no le da la semilla mejorada hoy en mayo, si usted no le da en estos días, debería estar todos los salvadoreños ya sembrando, haciendo la producción, pero esto está paralizado prácticamente. Entonces, es necesario realmente ir tomando todas estas medidas. O sea, una persona, por ejemplo, que tiene un tallercito, que está trabajando, que está haciendo su esfuerzo y que está el solo y que puede mantener el distanciamiento, hombre, perfectamente pudiera estar trabajando. O sea, yo, como le repito, aquí no estamos hablando de las grandes empresas, estamos hablando de aquel microempresario, estamos hablando de aquella persona natural, independiente, incluso que se dedica, que tiene que salir a arreglar su parcela porque quiere sembrar ya su maíz para tener el alimento para su familia. Ese tipo de acciones son las que creemos que es necesario, y le pedimos al gobierno realmente que, para presentar la prórroga, si es que pretende prorrogar la ley de emergencia, debe de presentar también este plan que vaya incluido, cómo ya ir permitiendo que los salvadoreños puedan ir saliendo ya a ejercer algunas labores. Eso sí, siempre con todos los protocolos, porque eso sí lo seguimos diciendo, siempre diciendo al pueblo salvadoreño con toda claridad, usted manténgase en su casa, no es necesario que usted salga a agarrar el vidrio y que se lo lleve a su familia y que después esté todo complicado. Manténgase realmente en su casa, que es lo más importante, siempre lo vamos a seguir diciendo, pero hay actividades que son necesarias, que son importantes. O sea, vuelvo y repito, el tema mismo del transporte público, es necesario realmente que cuando usted tiene una necesidad, porque necesita ir a su trabajo, porque necesita ir a hacer una transacción bancaria, porque usted necesita realmente ir a traer sus alimentos, es necesario que esté, por ejemplo, el transporte público, en el cual el 75-80% de los salvadoreños lo utilizan. Pero, diputado, me gustaría que dejara clara una situación respecto, digamos, a la influencia que pueden tener ciertos grupos económicos del país en el Partido Arena, porque incluso Ernesto Mason estuvo aquí esta semana y él hablaba de que habían también intereses oscuros moviéndose incluso dentro de la misma fracción de su partido, decía. Bueno, realmente yo desconozco, como le repito, y no sé si es que han dado ese tipo de declaraciones, no sé en qué marco realmente es que se han dado, pero yo lo que sí le digo y le
le puedo manifestar al pueblo salvadoreño es que nosotros sí vamos a atender siempre el clamor de los salvadoreños, vamos a estar ahí siempre listos. Hemos aprobado de buena fe todas estas leyes, pero hemos visto que se ha estado utilizando y se ha estado implementando de una forma de la cual no ha sido la que se estableció en la misma ley y que fue aprobada en la Asamblea Legislativa. Ahora bien, ¿qué piensa usted de lo que ocurrió el día de ayer cuando se conocía del tema de la renuncia de la gente del Comité Fiscalizador de los Fondos para la Reactivación Económica y también la declaración del presidente de la República cuando decía que desconocía o desconoce a Javier Simán como representante de ANEP? Mire, lo que pasó ayer es algo grave para el país. Eso hay que decirlo con toda claridad. Yo creo que tenemos que decirle al pueblo salvadoreño, en la Asamblea Legislativa, cuando se presentó la solicitud de los 2,000 millones, dijimos, mire, hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo, estamos en una situación difícil y hay que hacerlo. Y vamos a aprobar estos 2,000 millones y se aprobó por 84 votos, con todo el apoyo de la Asamblea Legislativa. Pero dijimos, mire, 2,000 millones, esto es extraordinario, estamos ante medidas extraordinarias. Bueno, creamos un comité. Y creamos el comité, el artículo 12 de la ley dice con toda claridad, crea el comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, encargada de la dirección y supervisión de todas las actividades del fondo, que deberá proponer al órgano ejecutivo el presupuesto extraordinario establecido en el artículo 11 para su aprobación y presentación a la Asamblea Legislativa. Para su respectiva aprobación, el comité administrará dicho presupuesto una vez este sea aprobado por la Asamblea Legislativa. El comité presentó a ustedes, diputado, la renuncia. ¿Ustedes se la van a aceptar o les van a pedir incluso reconsiderar el hecho de continuar dentro del comité? Porque dentro de la declaración que hablaban, era decía, presentamos nuestra renuncia a la Asamblea Legislativa. Ah, no, es que eso es importante. O sea, esto está dentro de la ley. O sea, aquí las renuncias ahorita realmente... Sí, ellos han dicho, mire, yo veía ayer, esta es una renuncia irrevocable, nosotros no seguimos participando, eso ahorita están en la ley, acuérdese que no es renuncia de personas, porque al final lo que establece aquí quiénes van a ser los que van a estar son instituciones. Entonces, ahorita está en la ley, sigue siendo contemplado, pero si han renunciado, si dicen, pero lo más grave de todo esto, ¿por qué están renunciando? Dicen, estamos renunciando porque realmente al final... no hay transparencia, no se nos dio ningún plan, no se nos tomó en cuenta, no se nos dio participación. O sea, realmente no ha habido ninguna hoja de ruta, no había ningún programa. O sea, cuando usted escucha eso de la gente que está ahí, que ha estado colaborando, que se ha reunido 9 veces, que dice, mire, hemos estado contribuyendo y viendo, y gente, usted las ve, todas honorables. O sea, yo creo que realmente es una preocupación enorme y yo creo que es fundamental y hay que hacerle un llamado al Ejecutivo, al Gobierno. Cuando uno comienza a ver estas cosas, también las ve en la Asamblea Legislativa. Yo tengo aquí, por ejemplo, un informe que presentó el Ministro de Obras Públicas de una hojita. ¿Usted cree que esto es lo más correcto que debería presentarse definitivamente al pueblo salvadoreño? O sea, mire, o sea, cuando usted comienza a ver, y yo le puedo seguir dando los informes que han presentado. Y a lo mejor no lo hayan hecho con mala intención, pero dudas, por supuesto, que quedan. Usted comienza a ver que dice, por ejemplo, viene el ministro de Salud, mismo ministro de Salud, y presenta un informe también a la Asamblea Legislativa, y dice aquí, por ejemplo, aquí comienza a mencionar todo lo que ha adquirido, pero nada más, yo pudiera leer aquí varias adquisiciones de camas individuales y colchonetas, y de unas Olavetes Distribuidoras Industrias Rocío S.A.S.B., no dice cuántas son y solo pone el monto. Entonces uno comienza a decir adquisición de bolsas mortuosas para atender emergencia y solo dice el monto. Habla aquí adquisición de insumos médicos para el Laboratorio Nacional de Salud. Habla del a quién se lo ha comprado y solo dice el monto. Y así sucesivamente. Usted comienza a ver adquisición de botas de hule, 225 mil. O sea, lo que quiero decirle es que, hombre, ¿qué cuesta poner, mire, tantos pares de botas de hule a tanto el precio de la unidad y compradas a tal persona, adquiridas aquí, y aquí están? Entonces, cuando usted comienza a ver este tipo de cosas, son las que realmente usted comienza a decir, bueno, mire, el comité algo de razón tiene con respecto a lo que se está planteando.
Luego, entonces, ¿pero qué va a pasar con la fiscalización entonces? Porque el punto principal acá es, diputado, digamos, si ellos dicen ya no vamos a seguir, no estamos interesados en continuar, y escuchamos declaraciones a diferentes niveles, comunicados que se hicieron públicos ayer, declaraciones que daba incluso André Oliva, el rector de la UCA, y donde ellos daban las razones por las que ya no van a continuar. ¿Pero qué pasaría entonces con la fiscalización? ¿Qué van a hacer ustedes como asamblea para garantizar la transparencia de esos fondos y garantizar, digamos, que se les dé todos los datos que necesitan para ver en qué se están invirtiendo y cómo se están invirtiendo? Miren, nosotros creemos que mientras esto no se solucione, no podemos estar aprobando ningún tipo de, por ejemplo, de financiamiento. Yo creo que eso es importante. Hay que discutir esto y hay que hacerle un llamado al gobierno realmente para que busque las alternativas, y en la misma asamblea ya veremos. Hay que analizar esto, porque lo que sí es importante es que hay que fiscalizar esto. Hay que ayudarle al mismo gobierno. Si este comité se creó, es más, fíjese, oiga lo que le estamos mencionando. Cuando se creó dijimos, mire, dejémosle la mayoría al gobierno, pongámosle que tenga mayoría, que tenga 6 miembros el gobierno y que hayan 5 personas ahí que le estén ayudando. Eso es lo que se planteó, o sea. Y por eso yo vuelvo y le repito, pero cuando usted ve, o sea, que ellos dicen, mire, por falta de transparencia, que es lo más complicado realmente, son los recursos de los salvadoreños, y entonces ahora resulta que usted comienza a ver todos los informes que le estoy dando, cómo se están mandando. Le pedimos un informe, por ejemplo, al mismo presidente de la República para que nos dijera, mire, cómo se entregaron los 300 millones de dólares, y el secretario jurídico nos contesta, no, mire, se tomó del listado que realmente se le da el subsidio a los salvadoreños, pero no nos dice, mire, cuántos son. Aquí están los del departamento de San Salvador, del departamento de Usulután, de Cabañas, de todas partes. Aquí están cuántos se dio por municipio, o sea, cuántos se les entregó y lo devolvieron, cuántos, o sea, un informe completo, pero nuevamente lo mandan un informe de una página, o sea, y sin mayores detalles, o sea. Entonces uno comienza a decir, bueno, aquí algo está pasando. O sea, viendo estos informes que están mandando a la Asamblea Legislativa y viendo la renuncia de estos miembros, entonces uno dice, algo está pasando y creemos que es importante. Entonces nosotros decimos, bueno, mire, si va a ser tema de recursos, mientras esto no se solucione, mientras realmente no se pueda hacer las reformas o realmente no se busque una alternativa o se termine de hablar con las personas o con las instituciones y pudieran decidir, aunque los hemos visto que están claramente ellos diciendo, mire, nosotros no queremos ya participar en esto, mientras eso realmente creemos que desde la Asamblea Legislativa tenemos que tomar todas las precauciones necesarias, porque al final son los fondos y son fondos que vamos a pagar todos los salvadoreños. Muy bien, pero hay un punto importante que me gustaría que me aclarara. Cuando dice usted, no vamos a seguir aprobando, ¿esto qué significa? Porque definitivamente que la Asamblea todavía tiene mucha participación en los fondos que se van a utilizar para el rescate económico del país. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo han dado el aval para que se vaya a buscar los 3,000 millones de dólares, pero cuando esos fondos ya estén, o por lo menos la cantidad que se alcance a conseguir, de acuerdo a declaraciones del mismo ministro de Hacienda, ustedes tienen que ratificar esos fondos para que entren y pues estén a disposición del Estado. ¿Significa que no se van a dar votos ya para ratificar los fondos para el rescate económico mientras no se cumplan las condiciones que ustedes están poniendo? No, es que nosotros lo que hemos dicho con toda claridad, o sea, este tipo de cosas hay que solucionarlas primero. O sea, si no se solucionan este tipo de situaciones, los informes mismos que se están presentando, si no se soluciona el tema de que estamos mencionando de los 2,000 millones, realmente, ¿y cómo vamos a estar aprobando? Mire, aprobemos esto para que el gobierno tome las decisiones que quiera tomar y no se esté manejando esto con toda la transparencia. Nosotros lo que pedimos es transparencia. Y ahí hemos hecho un llamado a la misma Corte de Cuentas para que también haga su labor, haga su función de, realmente en estar haciendo todas las contralorías necesarias. Pero que es lo que hemos estado viendo a través de los mismos medios de comunicación. Bueno, mire, que llegan los auditores y que de repente nos dicen, mire, les han pedido que se retiren porque realmente, por ejemplo, en el caso del hospital aquí que se está construyendo en el Pisco, que les dijeron que habían casos ahí que mejor se retiraran, que podían regresar dentro de 15, 20 días, o sea. Y así sucesivamente, en varias partes, o sea. ¿Qué significa eso? Esto hay que solucionarlo, hay que plantearlo con toda claridad, hay que buscarle alternativas. Ya veremos en la Asamblea Legislativa, acuérdese que es un órgano colegiado, qué ruta es lo que esto va a seguir. Hoy por hoy se recibió ayer la nota de parte del presidente de la Asamblea Legislativa, eso pasará hoy a la comisión, a la Junta Directiva. La Junta Directiva será a lo mejor una pieza de correspondencia, la pasará al Pleno, y ahí ya definitivamente podrá discutirse qué es lo que va, cuál es la ruta que vamos a seguir en esto. Pero eso sí, vamos a buscar siempre que, por supuesto, haya transparencia en los fondos, porque estos al final son de todos los salvadoreños. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les pedimos a ustedes que sigan con nosotros. Somos la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con Carlos Reyes, diputado del Partido Arena y también jefe de fracción de esa bancada legislativa. Regresamos enseguida.
Mañana de miércoles 13 de mayo de 2020, esta mañana en el espacio de la entrevista estamos conversando con el diputado Carlos Reyes. Él es el jefe de fracción de la bancada legislativa del Partido Arena en la Asamblea Legislativa. Diputado, me gustaría que continuáramos hablando sobre lo que pasó con este comité para transparentar el uso de los fondos. Entre los argumentos que mencionaba el gobierno respecto a la renuncia, decía que no quisieron presentar las declaraciones de probidad. En la, digamos, con la creación del comité, estaba establecido que tenían que presentar esta declaración patrimonial las personas que integraran ese comité. Bueno, mire, lo que pasa es que todo funcionario, al final, todos los salvadoreños, cualquier salvadoreño que maneje fondos públicos, está obligado a presentar su declaración de probidad. O sea, yo creo que eso que sí. Es una realidad. Por lo tanto, yo creo que eso no debe ser ninguna dificultad. Es más, hemos visto algunos miembros que han salido en la prensa diciendo, algunos representantes, diciendo, mire, nosotros no tenemos ningún problema de presentar la declaración de probidad y más todavía. Esto es lo que hemos visto a través de los medios de comunicación. O sea, lo que ellos han argumentado no es definitivamente eso. Lo que han dicho es, mire, aquí no hay plan, aquí no hay transparencia, aquí no hay hoja de ruta, aquí no hay planificación, aquí no hay, no hemos sido tomados en cuenta. Eso es lo que realmente también hemos visto. Entonces, como les repito, es una lástima porque esto realmente desde la Asamblea Legislativa lo que tratamos fue de buscar a estas instituciones y que pusieran a sus representantes de tal forma que le ayudaran al gobierno en esta situación difícil. Y yo quiero decirlo con toda franqueza y al pueblo salvadoreño, mire, lo que no hemos visto acá. O sea, sí, vimos al ministro que está haciendo un gran esfuerzo, hay que reconocerlo, por supuesto, ahí me han visto el ministro de Salud, pero, o sea, no hemos visto un equipo, no hemos visto todavía decir, mire, este es el equipo que está de realmente enfrentando, o sea, vemos funcionarios que salen por un lado, que salen por otro y toda la cuestión, pero todavía no hemos visto, y nosotros lo venimos diciendo desde un inicio, mire, hay que buscar a los mejores salvadoreños, de todas las índoles, de los, todos los salvadoreños que puedan realmente contribuir, y eso fue lo que se planteó cuando se hizo esta ley, pero lastimosamente, pues lo que hemos visto el día de ayer realmente es un hecho lamentable. ¿Pero qué va a proponer Arena para transparentar el uso de los fondos? ¿Ya una medida específica para decir, bueno, ante lo que está pasando con el comité, esto proponemos como partido y lo vamos a impulsar en la Asamblea? Nosotros vamos a esperar realmente primero que tener ya de forma oficial lo que es esta correspondencia, de los argumentos que han planteado. Es más, por ejemplo, el día de hoy se habían convocado, esperamos que lleguen los miembros de este comité, que lleguen a la Comisión de Hacienda para que también presenten sus argumentos y ya veremos, teniendo todos estos elementos, qué ruta es la que realmente al final vamos a seguir. Ahora bien, diputado, me gustaría que habláramos de un punto en específico del que ha estado hablando el alcalde de San Salvador. Cuando se anunció el plan de rescate de 2,000 millones de dólares, se estableció que el 30% de esos 2,000 millones de dólares serían entregados a las municipalidades para que, digamos, impulsen la reactivación económica en cada punto del territorio nacional. Pero el alcalde ha comenzado a promover, decía, de que este reparto es injusto, decía, porque no se está considerando la actividad económica de las ciudades más grandes. Él hablaba incluso de una piñata. ¿Qué piensan ustedes en la Asamblea y qué piensan dentro del Partido Arena respecto a esta propuesta que ha hecho el alcalde y que está pidiendo que se cambie la forma en la que se van a distribuir ese 30% del rescate económico? Mire, yo creo que es importante, o sea, hay que verlo de una perspectiva que realmente los municipios requieren recursos. Eso es fundamental. Todos los municipios del país, o sea, los más grandes, los más pequeños. Recuerde que los más grandes, al final, el tema del FODES es entregado a través de, primero, el territorio, la pobreza, o sea, la cantidad de recursos, y así sucesivamente. Entonces, cuando se planteó esto, se dijo, mire, ya hay un sistema que es exitoso, que no tiene ninguna dificultad y que todos los meses funciona perfectamente, y es el sistema de a través del FODES. Y por eso se planteó y se dijo, mire, los alcaldes realmente están haciendo todo un esfuerzo, y los hemos visto trabajando, haciendo, incluso ahora ya en conjunto con el gobierno, o sea, el gobierno les está permitiendo entregar algunas canastas, y entonces ahí los vemos que están yendo hasta Cajutla, que están poniendo sus empleados, ellos mismos andan contribuyendo y haciendo todo un esfuerzo. Los hemos visto entregando mascarillas, sanitizando, o sea, están haciendo todo un esfuerzo. Por supuesto que hay ciudades como San Salvador que al estar parada la actividad económica, esto es igual que el Estado, igual que el mismo gobierno, o sea, al estar parada la actividad económica, deja de percibir fondos, y la preocupación del alcalde de San Salvador es una preocupación legítima. Eso la reconocemos, por supuesto. Hay que buscar alternativas. Nosotros hemos conversado incluso con el mismo alcalde diciéndole, mire, creemos que hay que buscar alternativas para que también le llegue fondos a esta alcaldía, si es que no alcanzan realmente los que hoy por hoy le tocan definitivamente a través del FODES.
Pero ahí está la ley, hay un expediente planteado en la Asamblea Legislativa en el cual se está diciendo que no debería ser la distribución a través del FODE, sino que a través de la población. Lo hemos cabildeado, tengo que decirlo aquí con toda franqueza, y realmente votos para eso no hay. Entonces, ahí, pero sí, también reconocemos la necesidad de las ciudades grandes, Santa Ana, San Miguel, San Salvador, tienen dificultades con toda claridad, segurísimo. El gobierno está teniendo dificultades. Entonces, lo mismo pasa con los gobiernos municipales. Yo creo que es importante que le busquemos una alternativa realmente a todos estos municipios que hoy por hoy no están percibiendo los fondos que siempre han percibido y que no han necesitado mucho del FODIS porque han tenido la capacidad, ya que tienen industria, tienen comercio, y con los mismos impuestos realmente al final van supliendo todas nuestras necesidades. Hoy, paralizado todo, ¿qué les puede llegar? Absolutamente nada. Y resulta que la planilla de ellos es más grande, resulta que el pago de la energía eléctrica es más grande, todas estas complicaciones ahí están. Pero que hay que buscarle una alternativa, hay que buscar una alternativa. El alcalde decía, el alcalde Ernesto Mason, cuando habla de este tema, dice, hay municipios que se les va a dar $700 por cada habitante, y a San Salvador, que es una de las ciudades que se está viendo más afectada por toda la paralización del comercio, se le van a dar apenas $15 por habitante. Por eso le digo, o sea, lo que cuenta aquí es que busquemos alternativas de tal forma que todo el país al final realmente de lo que se trata acá. Y mire, nosotros siempre le dimos un enfoque de decir, mire, al repartir esto en todo el país, estos fondos al final los alcaldes van a poder contratar proyectos, van a poder involucrar mano de obra, van a poder comprar productos, van a poder comprar lo que se quiera en ferretería. O sea, esto al final va a tener una activación económica que creo que es importante. Y nuevamente, o sea, reconocemos, por supuesto, las dificultades que están teniendo alcaldías grandes en las cuales no están teniendo ningún tipo de recaudación, están pagando incluso préstamos, algunos ya con dificultades. O sea, yo vuelvo y repito, o sea, yo creo que hay que buscarle una alternativa. Nosotros estamos planteando, es más, en nuestro partido ha formado un comité donde están los mismos alcaldes, donde están involucrados ellos, para que ellos traten de plantear soluciones definitivas para este tipo de problemas, porque igual necesita el pequeño, necesita el grande, todos. O sea, aquí lo que se trata es que al final vayamos resolviendo y vayamos poniéndonos de acuerdo. Nosotros hemos conformado este comité que está discutiendo para buscarle una solución y una alternativa a esta problemática. ¿Qué dice usted cuando el alcalde señala que teme que muchos de estos fondos vayan a parar en la campaña rumbo a 2021? Bueno, eso ya yo lo desconozco definitivamente. Los fondos, lo que está planteado es que, incluso, quiero decirle, el comité esto que renunciaron, o sea, porque yo, para mí, que si ya no están estos cinco, aunque están ahí los seis del gobierno y son mayoría, y podría decirse, no, mire, y vimos un diputado que planteó y dijo, no, esto va a seguir funcionando. No, yo creo que es importante. El mismo comité dice con toda claridad la ley que realmente estaba, una de sus funciones era también decirle a los alcaldes qué tipo de proyectos iban a hacer y además buscar las auditorías necesarias para controlar todas estas situaciones. Eso está planteado en la ley, ese mismo comité debe de ejercer todos esos controles y que creo que es importante, y por eso se dejó, para evitar todo este tipo de situaciones, que no vayamos a caer en campañas y políticas y todas estas cosas. Diputado, me gustaría que habláramos también de otro punto que ha sido objeto de debate en los últimos días, la situación del doctor Norman Quijano. ¿Considera usted que Arena ha salido limpia de este proceso en el que, pues, al final no se desaforó al diputado Quijano por el tema de las reuniones que se pudieron haber sostenido con pandillas? ¿Qué piensa usted de la situación en la que queda Arena luego de este proceso que se vivió en la Asamblea Legislativa? Mire, nosotros lo que planteamos fue lo siguiente, o sea, bueno, hay una denuncia, se respeta, planteada por la Fiscalía, hay que analizar, hay que ver, y realmente, por ejemplo, incluso en el mismo día de la plenaria se pasó un video, y ahí se ve que no hay absolutamente nada. Yo creo que el pueblo salvadoreño lo pudo ver, o sea, usted comienza a ver, y ¿qué es lo que resulta? Un delincuente que dicen que había asesinado a más de 30 salvadoreños, oiga esto, más de 30 salvadoreños, se le da la oportunidad, es más, dicen que declara en el 2016, no menciona nunca al doctor Quijano, lo llaman ya así el año pasado, y ahí sí declara y dice, mire, fíjese que yo creo, y se dio esta reunión, y aquí posiblemente pasaron este tipo de cosas. Entonces, venir realmente a confiar en lo que un delincuente está planteando, y lo que al final uno puede decir, bueno, aquí realmente en este punto lo que se está planteando es un tema completamente político, y entonces al final no se dieron los argumentos, no estuvieron los votos, y ahí está el resultado que ya el pueblo salvadoreño conoce.
¿Pero qué piensa cuando el fiscal considera que la Asamblea cometió un error al no desaforar al doctor Quijano? Mire, nosotros creemos que en la Asamblea de eso se trata, de poder analizar y discutir estas situaciones, y al final, esta es la democracia. O sea, al final los diputados, la mayoría dijo, mire, no haya lugar de formación de causa de quitarle el fuero y que siga siendo diputado, y que realmente esto ahí está, y esto de eso justamente se trata. O sea, al final la mayoría de diputados dijeron, mire, consideramos que los argumentos que hoy por hoy se están planteando es más una cuestión política que una cuestión netamente lo que yo les estaba diciendo, de un delincuente que se le da la oportunidad, que ha matado a más de 30.000, que nunca menciona. Imagínese usted que había más de 2.000 llamadas intervenidas por la fiscalía, en ninguna se mencionaba al doctor Quijano. Y entonces, pero o sea, no, imagínese usted, yo le voy a poner un ejemplo, que los delitos que lo acusaban al doctor Quijano, y hay que decirle que al pueblo salvadoreño, uno de ellos fraude electoral. Cuando usted realmente vio que a quien le quitaron el gane fue al doctor, y todos lo sabemos, los salvadoreños lo sabemos. O sea, cuando usted comienza a ver ese tipo de cosas, usted dice, tiene sus precauciones y dice, no, realmente aquí podemos estar ante una persona inocente. Cuando queda en esas dudas, es que al final se tomó la decisión y por mayoría, y esta es la democracia, y ahí está al final. Muy bien, me parece importante, diputado, que usted dice que es importante que funcione la democracia, pero también no considera usted que es importante que funcione la justicia, y que igual si no habían elementos como para acusarle, igual hubiera podido probar su inocencia en un tribunal. Pero es que vamos a lo mismo, o sea, a lo que se está planteando. O sea, si usted cree que alguien es inocente, usted va a decir, no, pero es inocente, pero lo mando para allá. O sea, no, por favor, o sea, seamos congruentes con lo que usted está pensando. Usted dice, alguien es inocente, yo digo, es inocente. Y eso fue lo que pasó. O sea, la mayoría de diputados dijeron, no, mire, es inocente y ahí está. Pero no va a decir usted, no, fíjese que yo creo que es inocente, pero fíjese que mejor que lo vea ya otro, que diga otro que es inocente. Cuando usted tiene esa oportunidad, si usted está convencido que es inocente, nosotros siempre estuvimos convencidos, y por eso el planteamiento, y por los planteamientos que le estoy haciendo. 2.000 intervenciones, más de 2.000 intervenciones telefónicas, no sé cuántos minutos de escucha, o sea, enorme cantidad de escuchas, nunca. Jamás se mencionó definitivamente. Entonces, cuando usted ve esas cosas, este mismo fulano que declara en el 2016, declara y dice, porque también lo ocuparon para una serie de más de delincuentes, nunca lo menciona. Entonces, ya después sí dice, voy a hacer una ampliación. O sea, a usted ya le quedan dudas, y al final usted dice, si es inocente, bueno, toma ese tipo de decisiones como las que se han planteado. ¿Pero qué le dice usted al ciudadano que tiene dudas respecto al proteccionismo que pudo haber dentro de la misma Asamblea Legislativa al diputado Quijano? Mire, nosotros lo que siempre vamos a decir es que realmente las instituciones deben de funcionar, deben de tomar decisiones. Al final la Asamblea Legislativa tomó una decisión, fue por mayoría, y eso hay que respetarlo, y eso es lo que se ha planteado en este caso. ¿Considera usted que no hubo, no va a haber ningún tipo de efecto en arena por lo que ha pasado con el caso? Mire, este caso se politizó, por supuesto, ¿va? Y vemos ahí una cantidad de troles y un montón de gente opinando, de partidos políticos, queriendo sacar raja político de este tipo de cosas. O sea, yo creo que el pueblo salvadoreño debe ser sensato y debe de analizar este tipo de situaciones, y al final tomar sus propias conclusiones. Yo creo que de eso se trata. Cuando usted ve, como le repito, que es un delincuente, que nunca lo menciona, que después sí dice, voy a ampliar 3 años después, y voy a tomar y voy a hacer estas acusaciones, y cuando usted ve que realmente al final hay un video que no hay absolutamente nada, y lo único que se planteó es de ir a decir a una reunión con evangélicos, cuando usted ve al pastor responsable de esa reunión diciendo, miren señores, aquí vino, y eso está grabado en la comisión y lo pudo ver también el pueblo salvadoreño, aquí vino el doctor a plantear el plan de gobierno. Entonces usted comienza a decir, realmente al final, bueno, aquí está lo que ha sucedido, realmente es una se ha querido politizar este caso, y lo hemos estado viendo. Y es lastimoso que se den este tipo de situaciones, porque al final eso no ayuda a la democracia y no ayuda a las condiciones de este país. Pero cuando usted dice se ha querido politizar este caso, ¿quién lo ha querido politizar? ¿La fiscalía? Bueno, aquí desde varias partes, le voy a ser franco, o sea, de varias partes, desde el mismo presidente de la República, hay que decirlo con toda claridad, funcionarios, hemos visto ministros expresándose y diciendo y manifestándose como que fueran jueces o fueran fiscales, y escribiendo en redes sociales y todas estas cosas. Entonces, nosotros lo que decimos es, mire, el caso se analizó, se discutió, ahí está, el pueblo salvadoreño lo pudo ver, vio incluso el día de la plenaria el video que se pasó, y al final, como les repito, se tomó una decisión ya dentro de la Asamblea Legislativa. Muy bien, diputado Reyes, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana aquí en Hechos AM. Definitivamente que queremos seguir
con el trabajo legislativo, conociendo lo que está ocurriendo y también los diferentes temas que se tratan en ese órgano de Estado. Le agradecemos que nos haya visitado aquí en el espacio de la entrevista. No, muchas gracias, el agradecido soy yo y por supuesto siempre es un gusto estar con ustedes y con el pueblo salvadoreño. Hay que mantenerse en casa, es importante, siempre. Estamos en una situación difícil, hay que mantenerse en casa y es fundamental poder proteger a nuestra familia. Muy bien, muchas gracias. Vamos nosotros a algún espacio para comerciales y cuando regresemos vamos a tener más de Hechos AM. Vamos a actualizar las condiciones del clima para las próximas horas y también datos de a nivel global. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la expansión del coronavirus? ¿Qué países son los más afectados? Se los vamos a contar aquí en Hechos AM. Regresamos enseguida. Gracias por estar en sintonía de Canal 12. Vamos a continuar con más información. De inmediato nos enlazamos con Gerardo Borja, quien ya tiene listo su reporte. Adelante, Gerardo. Gracias, Ileana. A esta hora me encuentro específicamente en el kilómetro 11 de la carretera troncal del norte. Este es el sentido que viene de Apopa ingresando a Ciudad Delgado. ¿Por qué? Porque este es el punto donde se dividen los dos municipios. En este sector se encuentra también un control por parte de efectivos militares y de la Policía Nacional Civil, donde se está realizando la verificación de igual forma como en la Constitución de las personas que están saliendo de Apopa y transitan por este sector y se dirigen a su lugar de trabajo o hacer otro tipo de diligencia. Ahí podíamos ver el motociclista, estaba mostrando pues la documentación al elemento de la Fuerza Armada. Nos vamos a mover un poco para acá, donde también hay una fuerte carga vehicular, también se ha concentrado una cantidad bastante grande de vehículos. Esto hay que tomar en cuenta que solo son dos carriles en este sector y es por eso que todos los conductores pues tienen que pasar por este dispositivo donde se encuentran, como lo mencioné, efectivos policiales y de la Fuerza Armada. Un panorama bastante, bastante complicado, compañeros, a esta hora en este sector de la carretera troncal del norte. Bueno, Gerardo, hay que tomar entonces en cuenta esta información y muy importante que aquellas personas que no tengan una carta de trabajo y su carnet, pues seguramente serán únicamente, las que van a realizar algunas compras y por eso es muy importante que les recordemos que este día únicamente es la terminación 5 y 6 las que están autorizadas para ir a los supermercados o alguna farmacia para realizar sus compras, así que tómelo en cuenta porque las autoridades pues están desplegadas en diferentes puntos del país precisamente supervisando esto, así que evítese problemas y mejor si no está dentro de esas terminaciones que mencionamos, mejor quédese en su casa porque ya las autoridades lo han advertido, usted puede ser llevado para que sea chequeado por personal médico y posteriormente si ellos así lo deciden, pues ser enviado a cuarentena durante 15 días, así que ahí tenemos el panorama, Gerardo. Hasta el momento no se ha reportado ningún incidente. Por lo menos comentarte de que en ninguno de los sectores donde nos hemos desplazado no se ha reportado ningún incidente. Todos los conductores quienes circulan en las diferentes vías pues lo hacen con la documentación que les justifica el poder estar fuera de su casa en esta cuarentena domiciliaria obligatoria. Bueno, Gerardo, vamos a estar pendiente entonces de esta información y también de que todas las personas sigan acatando las recomendaciones de las autoridades, ya ellos los han dicho, es bastante complicado cómo el virus se está propagando por el país, así que hay que siempre estar pendientes y acatar todas las medidas posibles, porque también ellos mencionaban sobre cómo es que los contagios se están pues presentando en El Salvador y decían que el 50% son asintomáticos y los presintomáticos también decían que el 40% de los contagios han sido por las personas sintomáticas, mientras que el 10% ha sido por otras vías de contagio, es decir, aquellas personas que quizás han tenido con algo donde ha estado este virus activo y pues ahí es donde se han enfermado de COVID-19. Así que muy importante que todas las personas tengan precaución, Gerardo. Definitivamente, tomar la precaución y las medidas necesarias al salir de casa, no olvidar llevar mascarilla, guantes o alcohol gel e inclusive lentes para protegernos la vista también, muy importante, así como nosotros pues como Red Salvadoreña de Medios, pues, todos los equipos de Red Salvadoreña de Medios andamos bien prevenidos con mascarilla, andamos guantes, andamos alcohol gel
y andamos lentes, esto para proteger también nuestra vista, porque sabemos de que el virus no solo puede entrar por la boca o por la nariz, sino que también por los ojos. Tómalo en cuenta. Así es, Gerardo, importante esas recomendaciones y también no solo el hecho de usarlos, Gerardo, sino también darles el uso adecuado. Porque, por ejemplo, si una persona anda guantes, pero no sabe utilizarlos porque de pronto hay quienes, porque se confían que andan guantes, de repente se tocan los ojos o la boca y es ahí donde también pueden, pues, infectarse del COVID-19. Así que ahí tenemos parte de las recomendaciones que usted debe tomar en cuenta. Gracias, Gerardo. Gracias a ustedes, Juliana. Ya son las 7 de la mañana con 30 minutos. A esta hora pasamos a conocer las condiciones del tiempo para las próximas horas y para eso nos enlazamos con el meteorólogo de turno, Napoleón Galdames, hasta el Ministerio de Medio Ambiente. Muchas personas estarán pendientes de lo que podríamos esperar con respecto a las condiciones del tiempo porque ya comenzamos de lleno la temporada de lluvia y bueno, habrá muchos que estarán pendientes qué podrían esperar. Veamos a continuación. Adelante, Napoleón. Este es el pronóstico del tiempo para este miércoles 13 de mayo. Seguimos influenciados por el ingreso de humedades del Caribe y también desde el Pacífico. También un sistema de vaguada que se va a ir desplazando por el territorio. El día de ayer tuvimos tormentas fuertes prácticamente en la zona oriental. A esta hora vemos el cielo con mucha nubosidad y algunas precipitaciones débiles en la zona costera. Esperamos continuar así con el cielo con mucha nubosidad durante todo este día. Y eso es porque tenemos este sistema de vaguada que va afectando tormentas de moraza fuerte, las que estamos esperando para esta tarde y noche. Principalmente se formarán en la zona norte del territorio y luego se desplazarán hacia el centro y el occidente del país. Tomar la precaución del caso porque esperamos tormentas fuertes, zona central y zona occidental para esta tarde y esta noche. Aun con esta nubosidad de lluvias, esperamos un ambiente cálido durante la tarde, centro y occidente, máximo de 32 grados Celsius. Hacia la zona oriental máximo de 37 y la zona costera rondando los 35 grados Celsius. Bastante fresco por la noche y madrugada con mínimas que rondarán los 22 grados Celsius. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día. Gracias a Napoleón Galdames por la información del clima y con eso hacemos una breve pausa, pero en minutos continuamos con más en Noticiero Hechos. Y en esta oportunidad vamos a conocer el trabajo de una empresa que lleva más de 15 años operando en el mercado salvadoreño y que se dedica al diseño y fabricación de muebles de metal. Nuestra compañera Jennifer Flores nos cuenta más a continuación. Con dedicación, esfuerzo y trabajo en equipo, estos hombres elaboran los muebles de metal. Un proceso que inicia en esta bodega de materia prima, donde se encuentran los materiales necesarios para la producción. Estos son trabajados en el área de mecánica, donde cortan y se le da forma al hierro. Así nos explica Julio Nájera, el propietario de la empresa. Esta es la primera parte del proceso de producción, que es mecánica. Al mismo tiempo, viene una línea de producción que es carpintería, donde se cortan, se hacen los trazos y cortes de lo que son los asientos, respaldos y tableros de los juegos de comedor. Esos posteriormente pasan a tapicería y luego a ensamble. Después que se hace el proceso de nivelado y pulido, los materiales pasan al área de pintura. El proceso sigue. Las sillas y los camarotes son introducidos en este horno por más de 15 minutos para que la pintura tome más fuerza. Luego las sillas pasan a la etapa de tapicería. Vemos a los muchachos acá trabajar ya con una tecnología bastante avanzada a base de, ¿cómo se llama?, de hidráulicos con engrapadoras neumáticas. Estamos ya casi finalizando lo que es el proceso ahorita para un ensamble o embalaje, como le llamamos acá. En esta área encontramos a Gerson, un joven que lleva más de 3 años trabajando en la empresa. Para él se trató de una oportunidad para superarse y llevar ingresos a su familia. Es para mí, bueno, una fuente de ingresos bastante grande a mi familia, ¿va? Ya que aparte de esto he podido aprender muchas cosas aquí, ya que de esto no conocía nada y aquí tuve la oportunidad de aprender a ensamblar y
conocer otras áreas, ¿verdad? Actualmente, la empresa Muebles Diversos emplea a 80 personas y exporta a 3 países de la región centroamericana. El 40% de nuestra producción va para Honduras. Así es, el 30 es para Guatemala y el resto pues nacional. Ahora tenemos 3 formas de comercializarlo, por medio de distribuidores, casas comerciales y ahora pues que tenemos también ya una operación en e-commerce. Y es que desde este lugar se elaboran 60 juegos de comedor diarios y 25 camarotes. En temporada alta la demanda de productos incrementa. La visión del empresario desde sus inicios fue la exportación. 2 años después de que iniciamos, ya en el 2005 empezamos a hacer negocios en Guatemala, teniendo un excelente resultado en el mercado de Guatemala. El siguiente año, ya en el 2006-2007, empezamos nosotros ya a exportar para Honduras también y nos hemos mantenido todos estos años pues vendiendo a estos mercados. De hecho, ahorita nuestros mercados principales, pues, nuestra producción, el 70% va dirigido a la exportación. Mensualmente, la planta tiene una capacidad instalada para producir 1.500 unidades de comedores y 600 camarotes. Para comercializar su portafolio, la empresa ha hecho fuertes inversiones en maquinaria y tecnología para obtener un buen dinamismo. Con imágenes de Roberto Martínez, Jennifer Flores para Negocios Hechos. Sigamos conociendo datos importantes de esta empresa que, como les decía, ya lleva más de 15 años operando en el territorio salvadoreño. La empresa Muebles Diversos fue fundada en el año 2003 y se ha dedicado al diseño y fabricación de muebles de metal de alta calidad. Su trayectoria de más de 15 años les ha permitido convertirse en especialistas en la producción de comedores y camarotes. Actualmente la empresa emplea 80 personas, aunque esta cifra tiende a cambiar en temporadas altas de producción. En el año 2015, Muebles Diversos instaló su moderna fábrica sobre la carretera a Metapán, kilómetro 69 en el barrio San Juan de Santa Ana. Y ese buen dinamismo y trabajo que está desarrollando esta empresa fue reconocido en el año 2017 por Coexport. Veamos de qué se trata a continuación. Y es que la empresa recibió el premio Mayor Exportador MIPE, que también es importante destacar que ellos están clasificados dentro de los 4 primeros lugares en el ranking 2018 de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, por ser las empresas con mayor exportación en muebles. Laboratorios PAE, cuidando tu salud. Duración del coronavirus en las superficies. Plástico, 3 días. Cristal, 4 días. Acero inoxidable, 3 días. Cartón o papel, 24 horas. Ante el coronavirus, desinfecta las superficies que tocas con frecuencia, como mesas, manijas de puertas, interruptores de luz, escritorios, inodoros, grifos, lavamanos y artículos electrónicos. Laboratorios PAE. Juntos saldremos adelante. Muchas gracias a Jennifer Flores por presentarnos esta interesante historia en Negocios Hechos. Pasamos de inmediato con nuestra compañera Ileana Leiva. Laboratorios PAEL presentó PAEL, con 25 años de experiencia, calidad, confianza. Gracias Lorena por la información. Vamos a continuar con más noticias y de inmediato nos enlazamos con Enrique López, quien tiene listo su reporte. Muchas gracias, Ileana. Efectivamente, estoy justo ubicado por la ex terminal de Oriente frente a la terminal de El Citrans para mostrarles el ambiente que hay en este sector. Mucho ojo, les comento que se encuentra muy difícil el paso hacia el bulevar del Ejército, pero bueno, en un minuto vamos a hablar sobre eso. En un primer momento quiero mostrarles las imágenes de la avenida Peralta, es decir, los conductores que vienen de Soyapango y que buscan llegar hacia la Alameda Juan Pablo II. Se mantiene bastante despejado este sector. Donde sí hay complicaciones, como se los mencionaba, es buscando la zona de Soyapango, ya que al parecer hay un fuerte congestionamiento que llega hasta el Seguro Social del Amatepec. No hemos podido verificar a qué se debe pues este atraso. No sabemos si es simplemente la cantidad de automovilistas que en estos momentos van hacia Soyapango o hay algún control vehicular o si existe algún otro motivo que esté generando este fuerte congestionamiento. Así que mucho ojo a usted, amigo televidente. Sí, en los próximos minutos usted debe de circular por ese sector. Le recomendamos que, pues, si se puede esperar algunos minutos, ya que también el Boulevard Venezuela se encuentra colapsado en el sentido hacia Soyapango.
es de hacer el llamado a las autoridades para que verifiquen esta situación, ya que en teoría no tendría que estas personas o esta gran cantidad de personas estar circulando en todo este sector. Es necesario que se verifique si todos están cumpliendo con la normativa. Hay que recordar que únicamente las personas con la terminación 5 y 6 de su número de documento único de identidad pueden salir este día a las calles para realizar las compras respectivas. Por el momento, al parecer, este fuerte congestionamiento se va a prolongar durante los próximos minutos. Es necesario que usted maneje con precaución y evitemos los accidentes de tránsito, que a pesar de la cuarentena domiciliar, en los últimos días hemos observado fuertes accidentes en diferentes puntos del país, para que usted lo pueda tomar en cuenta, Ileana. Así es, Enrique, y es que hay que tener mucha precaución en las carreteras. En cuestión de segundos puede ocurrir algún percance vial. Te comento yo ahora, en la madrugada que me dirigía hacia acá, al edificio de Canal 12, pues fui impactada por un vehículo, por una, prácticamente podría decirse, un descuido quizás del otro conductor, porque yo venía en mi carril y él trató de cambiarse y ni siquiera puso la vía, no se percató que yo iba ahí y pues me golpeó y sin detenerse a ver cómo me encontraba yo o el vehículo, sino que siguió con su camino. Y pues eso de verdad que es una actitud bastante irresponsable y hay que tomar en cuenta que pues en cualquier momento podemos ser víctima de uno de esos percances viales, por lo que hay que siempre estar a la defensiva, Enrique, tener mucha precaución, porque hay muchas personas que a veces van incluso distraídas con el celular. Es correcto, Ileana, y esto lo hemos observado en este lugar, de verdad la irresponsabilidad de muchas personas que al percatarse que hay o se encuentra difícil el paso hacia el bulevar del ejército, tratan de invadir al menos dos carriles de la avenida Peralta, obviamente en el sentido hacia Soyapango, e incluso irrespetando la señal del semáforo, a pesar de que para su sentido esté en rojo, ellos están pues obstaculizando la intersección. Así es que es importante hacer el llamado para las autoridades para que vengan en este sector, ya que muchas veces la desesperación o la poca paciencia de muchos conductores, eso puede terminar en un accidente de tránsito que pueda agravar la situación del tráfico en este sector, Ileana. Así es, Enrique, y en ese sector también sería importante que se hicieran presente por lo menos gestores del BMT precisamente para regular esa situación, porque está bastante complicado, Enrique, será muy prolongada la fila que se ha generado hasta esta hora, que apenas pues son las 7:58. Es correcto, Ileana, y como lo mencionaba, según verificando la información de algunas aplicaciones, este fuerte congestionamiento llega hasta el Seguro Social del Amatepec. Es decir, es un buen tramo. Y a eso le sumamos también que sobre el Boulevard Venezuela también se encuentra complicado y es un buen trayecto el que se reporta con un fuerte congestionamiento. La verdad que en este sector, hacia Soyapango, se encuentra colapsado. Es necesario que, al menos si no es la policía de tránsito, al menos los gestores de tráfico puedan llegar a este lugar para regular el paso, más que todo en esta intersección, ya que pues, es casi imposible hacer que el tráfico fluya un poco más rápido ya sobre el Boulevard del Ejército, pero al menos en esta intersección sí es importante para que los conductores obedezcan la señal del semáforo, no obstaculicen la intersección, no invadan carril, que eso es lo que se puede observar en todos estos momentos. Bueno, vamos a estar pendiente, Enrique, de cómo sigue la situación del tráfico en este punto y que también pues pueda tenerse presencia de lo que ya mencionábamos de los gestores precisamente para poder solventar un poco esta situación y también de que más adelante pues estas personas pudieran pasar por alguno de los controles vehiculares, porque es una gran cantidad de vehículos que nos muestra y esperamos que todos pues tengan una justificación para poder estar fuera de casa. Gracias, Enrique. Un gusto, Ileana. Buenos días. Con esta información vamos a hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros porque hay más que compartir en Noticiero Hechos.
Gracias por sintonizar Canal 12. Continuamos compartiendo más información. En medio de esta pandemia es importante conocer la forma de fortalecer el sistema inmunológico, pero también debe saber identificar un sistema inmune debilitado. Marcela Rivera nos cuenta más. En periodos como en el que vivimos en la actualidad con el brote del COVID-19, es importante reforzar el sistema inmunológico, porque sólo así podemos crear las defensas necesarias para combatir los virus. Y es que el sistema inmune cumple con dos objetivos, o neutralizarlo o evitar que el virus entre en las células. El sistema inmunológico es extremadamente importante en cualquier momento, pero particularmente ahora, cuando nos enfrentamos a esta infección nueva del COVID-19, realmente una de las razones por las que se cree que las personas quizás tienen complicaciones mayores con la edad es que a la vez que envejecemos, pues nuestro sistema inmunológico va cambiando. Llevar una alimentación saludable tanto en niños como en adultos, dormir más, evitar ingerir alcohol en exceso y el tabaco, asimismo como evitar el estrés y controlar enfermedades como la diabetes, pueden fortalecer este sistema. La mayoría de las personas, desde el 85% de las personas que se infectan, van a tener un curso débil, un curso leve. Entiéndase por eso que no van a tener necesidad de estar en el hospital, no necesitan oxígeno. Y se recuperan, el 15% que tiene lesiones, pero ahí es que probablemente caen las personas que tienen el sistema inmunológico débil. No es la única causa, hay personas saludables que no, por razones que desconocemos también caen en ese grupo. Pero también es importante saber si una persona tiene un sistema inmune debilitado. El doctor Pérez nos explica. El principal marcador de un sistema inmunológico bajo es que la persona tiende a tener infecciones repetidas. Pueden ser diferentes clases de infecciones dependiendo de cuál parte del sistema inmunológico está comprometido. Lo más común es que las personas tienen infecciones respiratorias, como por ejemplo serían sinusitis o episodios de catarros muy frecuentes, infecciones con bronquitis. Además de una alimentación saludable, también se recomienda ejercitarse, pero no en exceso. De igual forma, no descuidar la higiene personal, como el lavado de manos constante o el uso de alcohol gel y la desinfección de productos que se adquieran. Este es un informe de Marcela Rivera. Y durante este periodo de cuarentena, los alumnos han tenido que adaptarse a una nueva modalidad de aprendizaje, pero también ha sido una tarea difícil para los padres, sobre todo porque deben buscar la forma de distraer a sus hijos. Así lucen los parques a casi 2 meses de la cuarentena domiciliaria, y es que el COVID-19 cambió la vida radicalmente. La mayoría de actividades se hacen desde casa, como el caso de Andrea, que cursa noveno grado. Todas sus clases son a través de la pantalla de la computadora. Porque no es lo mismo cuando la maestra está ahí explicándonos en el momento. En cambio ahora es como tenemos dudas, tenemos que tomar un buen tiempo para preguntarles y a veces no nos queda muy claro y tenemos que investigar por nuestra parte. Aunque también mezcla otros pasatiempos como hablar con sus amigas y cocinar. Dibujando o viendo videos de recetas, cocinando, no sé. En las mañanas, tareas, y en la tarde, cuando me queda tiempo libre, por WhatsApp y así. ¿Videollamada? Videollamada, claro, para vernos un poquito. Ayuda porque así uno es más dedicado al colegio, pero sí siento que hay un momento que uno necesita distraerse. Para su mamá, la rutina también es distinta. Acoplarse a la tecnología no ha sido fácil. Pero igual estamos aprendiendo también como ella, ¿verdad? Ahí le vemos en qué le podemos ayudar y así como ella aprende, estamos volviendo nosotros a aprender, ¿verdad? Sí, va a ser bien difícil, ¿verdad? Porque tanto hábito que va a cambiar, hábito de higiene para ellos y todo, pero sí va a cambiar bastante. Este panorama se repite en miles de hogares y es que el año escolar podría finalizar de forma virtual. Lo cierto es que la manera de estudiar de ahora en adelante no será la misma. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bien, nuestro compañero Julio Guevara también siempre tiene una forma muy peculiar de contarnos historias. En Santa Tecla, un grupo de religiosas hacen labores de agricultura
y producen cosechas orgánicas que son vendidas al costo para favorecer a familias afectadas económicamente por el coronavirus. Como les decía, nuestro compañero Julio Guevara nos trae los detalles. Es día de cosecha. La tierra dio frutos hermosos en este lugar y se deben recolectar porque en cuestión de minutos llegarán por ellos. Aquí se están produciendo hortalizas y frutas orgánicas, es decir, libres de químicos. En pocas palabras, alimentos saludables. Repollo, rábano, tomate, chile, lechuga, berenjenas, coliflores, etcétera, etcétera. Es mucho. Pero no crea que estamos en una hacienda. En realidad, es el Centro Divina Providencia, ubicado en la colonia Quetzaltepec de Santa Tecla. ¡Mire qué curioso! Se trata de un proyecto agrícola a cargo de la Asociación de Religiosas Carmelitas Misioneras de Santa Teresa. En estas instalaciones, los espacios desocupados se convirtieron en áreas de producción. Se está cultivando variedad de frutas y hortalizas que son vendidas a precios simbólicos. Además, también les estamos brindando un espacio para que puedan comprar tranquilos, porque no hay aglomeraciones. Además, estamos rodeados de naturaleza, que es lo que más le gusta a la gente. Dice que cada vez que vienen aquí sienten paz y tranquilidad. Y lo más importante, que saben que vienen a comprar algo que es natural. Una oficina de este lugar literalmente es por varias horas un pequeño mercado. Centro Divina Providencia, buenos días, ¿en qué le puedo servir? Ante las medidas por la pandemia del coronavirus, aquí las ventas han aumentado. Personas de diferentes puntos del Departamento de la Libertad llegan para abastecerse, asegurando que el dinero les abunda y existe una razón. Según el grupo de religiosas, la idea del proyecto es servirle a la sociedad ante la situación que se vive. Ellas no buscan ganancias, se conforman con sacar la inversión para seguir produciendo. Desde la realidad de la pandemia es que somos una referencia, porque las personas se sienten más seguras, porque estamos más inmediatas y porque les estamos brindando pues una alimentación sana, nutritiva y también pues al alcance de su bolsillo. Lo principal son las hortalizas y las frutas, pero decidieron apostarle a los pollos agroecológicos y tuvieron aceptación. Los pedidos son grandes y despachan dos veces por semana. Ayuda a todos los del alrededor, ya que así nos evitamos de ir a los mercados, a donde hay mucha gente. ¿Quién se imaginaría que tras este templo existe un grupo de religiosas trabajando la tierra incansablemente, recogiendo a diario tremendas cosechas, con el objetivo de producir alimentos saludables para venderlos a precios solidarios, como una medida de apoyo para decenas de familias ante la emergencia del coronavirus? Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Importante iniciativa y hay que apoyar a los emprendedores. Continuamos con más información y en temas relacionados, porque los principales productos de la canasta básica presentan un aumento en los precios. Además, los comerciantes resienten la baja en las ventas durante los últimos días. Hay día 2 y día 2.50. Los comerciantes del Mercado Central de San Salvador aseguran que en los últimos días las ventas han disminuido debido a la cuarentena especial que inició el 7 de mayo. Los precios que ofrecen los proveedores se han elevado, sin embargo tratan de mantener costos accesibles. La caja de tomate también ahora está a 18 y estaba a 12, a 10. ¡Ay! Una gran diferencia, va. Algunos de los alimentos de mayor consumo han incrementado los precios. Tal es el caso del arroz, que pasó de costar 45 centavos a 55. La harina de maíz, que costaba 40 centavos, incrementó a 50. El maíz mantiene el costo de 25 centavos la libra. El frijol rojo de seda, 80 centavos la libra. Y el cartón de 30 huevos, $4.
y los demás se mantienen. El frijol aumentó, pero ahora se ha mantenido, no ha subido más. Anteriormente estábamos dando a 60 la libra, ahora está a 80. Sí, aumentó al principio de toda esta situación, aumentó. Pero las variaciones en los precios también se ven reflejados en las verduras. Según los comerciantes, cada día hay menos proveedores, situación que podría significar más dificultades para adquirir los alimentos. La papa soloma cuesta 75 centavos la libra, el tomate 10 por un dólar, las cebollas tienen un costo de 8 por un dólar y el chile verde 6 por un dólar. En el caso de las frutas, los costos se mantienen. Si comparamos con semanas anteriores, el guineo de cea se comercializa a 10 por un dólar, la manzana gala 4 por un dólar, la piña cuesta 2 dólares y la sandía 3 dólares. Sí, hay cosas que no hay, porque ahorita por lo menos papaya no tenemos. Estamos esperando que entre. No sé qué precio va a venir. La piña dicen que ya va a subir también, porque casi no hay. Pero el precio se ha mantenido, gracias a Dios. Los compradores, por su parte, dicen que los precios más bajos los encuentran en este mercado. Pues ahorita están bien, no la han subido algunas cosas, ¿verdad? Pero por lo menos lo que van a comprar aquí está bien el precio, no ha subido nada, están normales los precios. Igual que las verduras, todo eso está relativamente el precio normal que se encuentra siempre. Los comerciantes dicen que si la afluencia de personas sigue disminuyendo y los proveedores aumentan los costos, la situación podría empeorar en los próximos días, afectando directamente el bolsillo de los salvadoreños. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Vamos a retomar la información en nuestro país y nos enlazamos de inmediato con Ernesto Cornejo, quien se encuentra en las cercanías del Parque Cuscatlán. Adelante, Ernesto. Te escuchamos, Ernesto. Así es, Liliana y compañeros de los estudios, amigos televidentes, un gusto saludarlos nuevamente. Me he trasladado hasta la segunda calle Poniente y 25 Avenida Sur, eso en las inmediaciones del Parque Cuscatlán, para conocer cómo se encuentra la situación en materia de tráfico. Como vemos, a esta hora de la mañana es bastante fluido por este punto de acá de San Salvador. Parte del panorama que estamos teniendo a esta hora de la mañana cuando son las 8:51. Recordarles que las autoridades todavía mantienen los cercos sanitarios. Por ejemplo, acá en San Salvador, este es un punto bastante importante donde las autoridades todavía lo mantienen. Mire, estamos viendo parte de las acciones que las autoridades están haciendo y la población les están repartiendo, como vemos, partes de vitaminas a los elementos que están trabajando en medio de esta situación. Como vemos ahí, parte de la población salvadoreña que se acerca. Ahí vamos a tratar de hablar con ella para tener sus primeras declaraciones. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para Noticiero Hechos. Mire, una labor importante lo que ustedes están haciendo. Nosotros, como laboratorio Pinoza, estamos dando las gracias por el apoyo incondicional que esta gente ha dado. Es importante que se vitaminen, que se cuiden, que por la pandemia, pues. Ok, gracias, muy amable. Como vemos ahí, es parte de las declaraciones de los salvadoreños que se están abocando, donde se encuentran las autoridades de seguridad ayudando en medio de esta emergencia del COVID-19. Como usted mira el panorama, también las unidades del transporte colectivo se encuentran también en las inmediaciones del Hospital Rosales. Como ya lo mirábamos el día de ayer, las autoridades han puesto a disposición para que el personal médico pueda ser trasladado. Es parte de la información, compañeros de los estudios, el llamado a atención a los salvadoreños a mantenerse en casa, a estar, a acatar las medidas que las autoridades han tirado. Recordarles que son más de 1,000 casos que se reportan en el país del COVID-19. Así es, Ernesto, y ahí tenemos el panorama. Entonces, también hay que tomar en cuenta, Ernesto, la situación del cordón que ha instalado la alcaldía de San Salvador en este punto, que va a estar hasta el 19 de mayo, para que lo tomen en cuenta quienes transitan por este sector. Ahí vemos los elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada que se encuentran precisamente verificando esta situación de quienes ingresan a este lugar. Así es, Ileana, es parte de las acciones que se están haciendo
por ejemplo, acá en San Salvador, ya han establecido eso. Y no solo acá, sino que también en diferentes puntos del país, como vemos, está teniendo y están monitoreando siempre la circulación. Vemos que se presenta la carta que nos acredita para poder trasladarse y poder llegar hasta su destino de acuerdo a las medidas que han dado las autoridades. Vamos a hacer un hincapié también, Liliana y compañeros, en nuestro estudio. Y es que cerca de donde nosotros nos encontramos, un par de metros, se encuentra agua retenida en la parte de la calle, situación que está generando molestias entre los conductores, y esto puede generar algún tipo de accidente de tránsito. Así que ese llamado a las autoridades, este lugar siempre en el periodo invernal se caracteriza por ser parte de que tiende a inundarse esta zona y el agua pues queda retenida. Así que el llamado a atención. Bien, gracias Ernesto por el reporte. Ahí tenemos la información desde la zona hospitalaria, como se le conoce a esta. Bueno, regresamos al ámbito nacional. Muy importante lo que le vamos a contar a continuación, porque hace unas semanas nos enterábamos, bueno, hace menos de 15 días era de interés el saber que llegábamos al último día del mes de abril, que es cuando por ley vence el plazo para la presentación y pago en condiciones normales del impuesto sobre la renta al ejercicio fiscal del año recién pasado, ¿no? En este caso, el ejercicio fiscal 2019. Pues bueno, y se había logrado una prórroga del pago y presentación hasta finales de junio. Pues bien, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, ha dado noticias al respecto. Sí, bueno, informó que presentará un nuevo decreto ante la Asamblea Legislativa para prorrogar los plazos de declaración de la renta. Hemos trabajado un nuevo decreto para dar la prórroga del impuesto sobre la renta, donde va a haber una etapa, digamos, de amnistía, en la cual estos días que han pasado del mes de mayo puedan extenderse a través de la prórroga hasta el 30 de junio para los contribuyentes que no presentaron su declaración y que no presentaron también su pago. Nosotros esperamos este jueves acercarnos a la Asamblea para entregar el decreto. Bueno, estamos a la expectativa de que se presente ese nuevo decreto para que se establezcan cuáles van a ser las reglas para el pago del impuesto sobre la renta y la declaración del impuesto sobre la renta, porque definitivamente que hay mucha expectativa sobre este tema. Vamos a ver qué ocurre en la Asamblea Legislativa. Apenas estamos a miércoles, tendría que haber jueves la plenaria y tendría que ingresar esta petición que va a presentar el gobierno a través del ministro de Hacienda. Así vamos al final de esta entrega informativa de Hechos a Emilia. Así es, agradecemos que nos haya acompañado en esta emisión de Noticiero Hechos y también a quienes han estado pendientes a través de nuestra transmisión en Facebook, y aprovechamos para saludar a Rafael Hernández y su familia, que nos comentaba que siempre están en toda la emisión del noticiero muy pendiente de la información. Así que así finalizamos esta entrega. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos mañana en punto de las 5:30 de la mañana por Canal 12. Y felicidades a todas las Fátimas también, el Día de la Virgen Fátima, 103 años.